Bienvenidos a los de los tenis podcast. Hoy tenemos invitado de lujo. Iba a ser invitados porque son bros, pero uno está en el fútbol y entonces al otro lo tenemos ahí, miren, todavía chambeando en tiempo extra. El señor Francisco Escoto, el mejor, ustedes lo conocen más como el Sneaker Bros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, somos dos, pero el otro anda entrenando. A mí me toca aquí cuidar el changarro y ser como la cara de la tienda y todo, pero pues acá nos toca chambear. Muy bien, va a estar muy buena la plática. Vamos a hablar sobre, obviamente, todo lo que está pasando con el tema de la reventa, cómo unas personas que a lo mejor eran desconocidas en la escena se fueron haciendo de un nombre. Ya sé que ahí se vienen los comentarios de sí, lo hicieron a través de fakes y que si los early, que si las no cajas, no importa. Ahorita vamos a despejar todas esas dudas, vamos a platicarlo y creo que es un tema bien interesante porque, obviamente, también la gente que es agredida en redes sociales merece un espacio para poder decir las cosas como son. Y si antes de comenzar, también quiero saludar obviamente a mis compañeros. Papu, ¿cómo está? Muy bien, amigo. Les quiero mandar un respeto a toda la gente que nos ve en el estreno, como ya es costumbre. Un respeto. Para los que no nos ven en el estreno, otro respeto. Y espero se preparen su bebida, que esta vez que no me están pagando, pero es un Jack Daniel's Tennessee Honey en honor a nuestro invitado de la Casa de la Miel. Eso, muy bien. Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos, buenos días, tardes, noches, depende de la hora que nos estén escuchando. Pues nada, siéntense y disfruten este programa que va a estar bueno. Bien, yo hasta me traje mi cafecito para que no, para no andar ahí como cabeceando, ¿no? Para estar en línea, en honor al invitado que tenemos el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar e ir directamente con los Sneaker Bros. Nada más algunos anuncios de lanzamiento que hubo durante el fin de semana. Creo que hubo cuatro que fueron muy relevantes. El primero, obviamente, estamos hablando del Over Break de Undercover. Pues par que tiene esta suela Overreact bastante, bastante bonito. Este color beige que parece de mazapán de la rosa. Un par que yo creo es bastante bueno en general. Y con esta colaboración de Undercover, pues le dio cierto realce, ¿no? La verdad es que el mejor colorway de la silueta es ese que parece como Tom Sacks, que no ha llegado. Seguramente aquí los amigos de Sneaker Bros lo pueden conseguir. Entonces, si alguien lo quiere, pues ahí les dicen. Pero este de Undercover no estuvo nada mal, nada mal, nada mal. Salió, ya saben, en Headquarter, salió en Jet, en Lost creo que no estuvo, ¿verdad? No, creo que no. Muy, muy buena, muy buena. Viene acompañada de una colección bien carota de chamarras y demás. Pero el par a mí me parece muy, muy bueno. Ahí ne hubo, salió negro con beige, salió beige. Papu, tú lo compraste de seguro. No, se me pasó. ¿En serio? Sí. No, 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 no mandaste ese mensajito de, Se me oiga. pasó. Estuve muy ocupado viendo lo de las Crewnecks. Que ya van a estar listas, ya no se desesperen. Y se me pasó, ya no supe nada. Sí. Cuando me di cuenta ya lo Ya. habían lanzado y ya. Qué bueno que comentas lo de las Crunex. En algún momento de esta semana vamos a entregar. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero en algún momento de esta semana ya los vamos a entregar. Así es. ¿Tú, Bretón, lo compraste? No, no me llegó ese mensaje, Ah, ya me hicieron quedar mal. pero no sé, o sea, me gusta, pero sí me lo. Qué bueno que me lo ahorré, la verdad, no soy tan fan, pero o sea, se me hace muy bonito, sobre todo el blanco. Y por ahí hay otros dos colores, ¿no? Que no llegaron. No sé si ya salieron en Estados Unidos o van a salir después, pero son cuatro colores de la colaboración de Undercover y ahorita nada más hubo dos, pero el blanco me parece muy bonito, muy, muy bonito. Tuve la oportunidad de verlo en vivo ahí ahora que estuvimos en Headquarter, que Max llegó a recogerlo, y sí está muy, muy bonito, está muy fino el par. Sí, está chido. Sí. Señores Sneaker Bros, ¿ustedes recibieron algún ruido por ahí sobre ese par? Pues fíjate que en cuanto a reventa, no me, o sea, hasta ahorita no me lo han pedido como mucho. Y ya lo vi, sí lo vi, está muy bonito el par. Lo vi por ahí en una historia del Capi, creo que se lo mandaron. Y sí está bonito, sí, está muy chulo ese par. Está bueno, está bueno, vale mucho la pena. El otro que ya también se viene acompañado de una colección de ropa fue el Huarache Stussy. El Huarache, hoy que estamos grabando, el lunes, cumple nada más 30 años, lanzado en 1991 por primera vez.
el Nike Huarache, una de las siluetas más importantes de las de Nike, de las primeras en no tener el swoosh en la parte de en el upper, solo dice Nike en la parte de atrás, y aparte debuta este logo muy bonito de Huarache, una de las grandes creaciones de Tinker Hatfield. Pues bueno, hace su reedición de este colorway que fue exclusivo de Stussy en aquel momento, por eso es que se dice que fue una colaboración. Está este par, existe uno blanco con verde y amarillo, también igual de bonito, exclusivo solo de Stussy. Y este, bueno, llegó a México, se acabó sorprendentemente en todos lados. Bueno, sorprendentemente y no, porque ya sabemos que toda la gente compra de todo. Y vamos con con la valoración de la reventa. ¿Ese tuvo reventa, mi querido amigo, Sneaker Bros? Pues nosotros sí compramos compré 2, 3 pares, nada más. Pero pues ya no estoy esperando que lleguen para darle punch. Eso, miren, al menos estuvo más solicitado que el undercover. Pues sí, la verdad es que está bien bonito. Sí, ese está muy bonito. La única recomendación, pues váyanse media talla arriba, porque viene un poquito reducido. Aunque este no tanto, no lo sentí tan reducido como otros Huarache. Bastante bueno. ¿Te gustó, Papu? Este sí lo compraste. Ese sí lo compré, y compré la Crewneck gris. Muy bonita la Crewneck, y muy bonito el Huarache. Y te quedó bien, ¿no? La XL de la Crewneck. Sí, la XL me quedó bien, pero el Huarache me quedó justo. ¿En serio? ¿Compraste 11 y medio o 11? 11, porque no había 11 y medio. Ah, pues sí. Y dije, a lo mejor tengo suerte y me llega a quedar. Sí me queda, pero está justo. Eso sí. ¿Tú, Bretón? A mí me gustó mucho, ¿no? Aquí ya se los enseñé y también pude hacerme de una pieza de ahí del textil, que me parece espectacular el textil, la calidad es buenisísima. Y nada, por ahí compartimos un reel en los de los tenis contándoles un poquito de la historia. Son de estos pares que son un pedacito de cultura para cualquier colección, ¿no? Por ahí les contaba que no es como tal la primera colaboración de Stussy, sino más bien es como la representación de la unión, así como que cuando dijeron, vamos a hacer algo, bueno, como ya somos compas, vamos a lanzar un colorway nada más para tu tienda, y esa es como la primera colaboración, entre comillas, porque después ya viene el Dunk, que ese como tal ya tiene una intervención aún más de Stussy, pero este fue como la representación de esa unión en el año 2000, y como lo mencionaba, no exclusivo de Stussy en Londres, solamente se vendió en esa tienda, y bueno, 21 años después está de vuelta, y a mí me gusta muchísimo, sobre todo la combinación del color café con verde, me parece muy sobria, muy fina, ¿no? Que te la puedes poner ahí tal vez en un eventito, en un jardín o cosas así, muy bonito el color, y sí, la verdad es que creo que quien lo tiene, tiene una buena pieza con un valor cultural importante en su colección. Así es. Y el otro lanzamiento, vamos a hablar de Jordan 1, pero ese me lo voy a guardar para la plática que vamos a tener con espera, la gente espera, de Bros, porque es que me dio un poquito de sed, déjame, le doy un traguito. Ah, bueno, sí, pasamos al otro que también mucha gente quería, este Superstar de Arizona, que es el colorway que está mostrando Bretón, el que tiene el Cherry Blossom en el upper, no llegó a muchos lados, solo llegó a 99 Problems y Adidas MX. Y a Two Feet Under. Muy limitado, muy bonito. Y a Two Feet Under, perdón. Muy limitado, muy bonito. Y los otros tres colores son igual de buenos, pero no tienen la gracia de ese. ¿Dónde lo compraste, Bretón? Pues ahí no hubo suerte en las tiendas. Hubo que mover algunos cables, pero se consiguió. Ahí gracias al favorcito de unos amigos se pudo conseguir. Sí, era una pieza que tenía que tener sí o sí. La verdad es que desde que lo vimos a mí me encantó. Y en vivo no decepciona nada, ¿eh? La calidad es espectacular, los detalles. Particularmente tiene una cosa que yo nunca había visto en ningún otro Superstar. Tal vez hay algún otro por ahí, ya me corregirán ustedes. Pero la lengüeta la trae cosida a la misma estructura del par. Ahí no sé si lo alcancen a ver. Y eso hace que como que se quede en su lugar. Y aparte está súper acolchada la lengüeta. Está súper cómodo el par. Y bueno, todos los detalles de las florecitas bordadas, trae 4 pares de laces extra, el detallito aquí en las agujetas del tijecito, todas las agujetas con puntas metálicas, está espectacular el par. La verdad es que creo que es top 3 de los Superstar que tengo en mi colección, sin lugar a dudas, está increíble. ¡Órale! Está muy, muy alto. Sí, la calidad de los detalles es increíble, está espectacular. ¿Pero qué opina el termómetro de la reventa? Pero es lo que te digo, yo como no lo gané ni en ninguna tienda, ni en 99, ni en Adidas, yo lo busqué en StockX y no estaba. No sé si ya hoy esté, pero no está en StockX.
hasta ayer que lo busqué yo también no estaba, porque yo ese lo quería para personal, la verdad. A mí desde que salió, me gustó, porque aparte pues yo desde la uni, que me gusta lo Superstar, y que como que en esa época estaba el boom del Superstar, siempre me ha gustado, y de hecho tengo ahí mis básicos, tengo dos, uno blanco y uno negro, como que nunca me faltan. Y y desde que vi el Arizona dije, no, o sea, lo tengo que conseguir. Lo traté de conseguir en Duffy Dunder, me cancelaron mi orden. Y ya de ahí lo intenté con 99 Problems, pero ya, o sea, ahí pedí un favor, porque si no, dije, me van a detectar que soy revendedor y no me lo van a dar. Entonces ya, pues ahí un amigo lo sacó por mí, y ya creo que mañana me llega. Ah, qué bueno, pues al menos se logró. Y sigue sin estar en StockX. Sí. Sigue sin aparecer en StockX hasta ahorita. Pues qué lástima, porque la verdad vale mucho la pena. Ojalá salga en StockX y lo puedan agarrar quien lo quiera a un precio pues, decente, ¿no? Más que nada. El resto de la gente entiendo, la gente, al menos a nosotros, o sea, si uno nos preguntó, estoy exagerando, porque la verdad, si no, como que no lo buscan. No sé por qué, la verdad está muy, muy bonito el par. Está muy bonito. El resto de la colección muy bonitos también, e incluso estuvieron disponibles hasta en TAF, por ahí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Los otros sí hubo como bastante disponibilidad. De hecho, si todavía lo quieren, lo pueden encontrar en algunas tiendas, sin ningún problema. Pero sí, o sea, no he visto los otros en vivo, pero sí, o sea, la calidad de detalles de este, me imagino que los otros deben estar igual, con los detalles bordados, los laces extras, todo. O sea, son pares con mucha calidad. Den la oportunidad a algunos si realmente les gusta este tema del té Arizona y de la combinación de colores, y sobre todo el Superstar. Creo que vale la pena que tengan uno en su colección. Así es. Porque llevamos como 3 años de ser el año del Superstar, según Bretón. Entonces, uy, luego ahí con los que vimos hoy, ¿me vas a negar que sigue siendo el año del Superstar? ¿Los de Vape? Que se mezcla ahí un poquito entre aniversario de Superstar y que el regreso del Vapesta, ¿no? Que le están dando mucho impulso. Sí, ese va a estar bueno. Ese me parece que es un gran, gran par. Que no son viejos desconocidos, ¿no? Superstar y Vape ya han colaborado en varias ocasiones. Pero este nuevo, la verdad, está muy impresionante. Sí. No se ve un par de $200, ¿eh? Yo creo que va a estar caro. Yo creo que sí. Pero pues bueno, ahí vamos viendo. Y bueno, pues antes de comenzar con la historia de Sneaker Bros, me gustaría contar a coleccionista, ¿no? Pues cómo fue que empezaste en esto de los tenis, cómo surge el gusto, y ahora sí, síguete con, pues, ¿por qué poner una tienda de tenis cuando, pues, ya, van a decir los revendedores, ya somos muchos? Pues sí, mira, la verdad nosotros, yo desde el, como te decía, desde siempre me han gustado más los tenis. Yo de zapatos, soy antizapatos, me cae, y, o sea, camisas, o sea, nada de ese estilo, entonces, desde más chavo, siempre he andado en tenis, tío, en la uni me dio por mis ataques de andar con Superstar, me compré, en ese entonces habían sacado como un naranja, un rojo. Tenía yo casi de todos los colores que iban sacando, los iba yo pudiendo conseguir. Y de ahí, pues me casé, dejé un poco de los tenis, así como, pues ya sabes, gastar, primero la familia. Y hasta hace 2 años, mi hermano, pues me dijo de los... O sea, me adentró más al tema de los más exclusivos. Y dije, caray, o sea, de esos me gustan, ¿no? O sea, se ven bonitos. Pero claro, a la par, pues yo seguía comprando mis pares General Release que salían y que veía yo en Nike, en cualquier tienda. Yo me los compraba porque yo siempre he sido de andar de tenis. Como te comentaba antes de cuando empezamos a grabar, pues yo tengo desde la uni, desde antes, desde como la prepa empecé mi colección, pero de playeras de fútbol. Digo, entonces ya tengo como 150 playeras de fútbol. Que desde que me casé, pues le bajé, ¿verdad? Por obvias razones le tienes que bajar a toda la colección. Pero sí he estado en eso, o sea, coleccionando todo lo deportivo. O sea, yo siempre me he vestido como estilo sport.
Y ahorita que está más de auge todo este tema, pues a mí me vino como anillo al dedo para andar a la moda, se puede decir, o sea, andar ya aceptablemente vestido con mi pants, con tenis y todo. O sea, cuando iba en la uni al antro no te dejaban entrar con tenis, tenías que ir a fuerza con zapatito, te veían con tenis y vas para atrás, o sea, no te dejan entrar, no te dejaban entrar así. Entonces ahorita, pues, con en estas épocas, pues ya está más aceptable andar de tenis, ya es más, ya si traes buenos tenis, ya te voltean a ver mejor, te voltean, o sea, esas miradas de las calles se sienten bien, de que se te quedan viendo los tenis, pues ya como pavo real andas. Y surgió esto por todo lo difícil que es agarrar un para retail. Mi hermano y yo dijimos, pues vamos a ir agarrando para vender, o sea, y con las ganancias nos compramos los de nosotros. Y fue así como empezamos, o sea, de dos pares nos alcanzaba para comprar el de él o el mío y nos lo comprábamos. Y así empezó, y entonces, pues poco a poco nos fue yendo mejor y rápido, y la verdad, pues ya vimos el negocio y dijimos, pues a darle. Porque la verdad yo siempre como que tenía ese, no sueño, o a lo mejor sí, de tener una tienda deportiva. Porque siempre, a la plaza que fuera o donde fuera, siempre buscaba yo, pues, la tienda deportiva, ir y estar viendo a ver qué había, ¿no? O sea, a ver qué nuevo llegaba, jersey, lo que sea. Entonces como que sí tenía yo esa cosquillita de tener una tienda deportiva. Pero jamás me imaginé que había un mundo alterno como la reventa, que yo podía poner mi tienda sin comprar a lo mejor licencia de Nike o sin pedir o sea, poner una tienda retailer, ¿verdad? Entonces, pues me di cuenta de eso y fue que le di segunda a la idea de mi hermano y pues le dimos para adelante. Hay una cosa que platicábamos también fuera del aire y decíamos, ¿no? Este tema de que ustedes están en Puebla, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo creo que cualquier persona, sobre todo lo hemos visto antes de pandemia, antes de que se democratizara de alguna manera el tema de las ventas en línea y la gente de provincia tuviera oportunidad, la realidad es que todo mundo fuera del DF se siente como rezagado, ¿no? Como relegado, como que, pues aquí nunca llegan, entonces nunca tengo opción de comprar, ¿no? Y ustedes claramente se dieron cuenta que eso no es una limitante, ¿no? ¿Le podrían explicar a nuestros amigos de provincia por qué no es una limitante estar fuera del DF? Pues porque los puedes conseguir, o sea, ahorita, bueno, en pandemia, desde que como dices tú, se normalizó las compras en línea, pues fue, ahora bien, obviamente fue más fácil y se facilitaron más las cosas, pero pues las ventas en línea han estado desde siempre, o sea, y yo creo que también es cosa de buscarle, porque quieras o no, todo mundo tiene algún conocido que viva en Ciudad de México. Entonces, pues al menos un favor que te vayan a conseguir un par, o que se vayan a formar, o lo que sea, pues yo creo que algún familiar siempre te puede hacer ese favor, ¿no? O sea, de conseguirte algún par. Pero cuando no llegaba, por ejemplo, acá a Puebla, pues no llegan, en ese momento no llegaba ningún Yeezy, no llegaba, a veces con Soul sí llegaban ciertos pares, pero fue por eso que nosotros nos metimos a buscar y todo. Y digo, empezamos de uno, compramos, los cambiamos, o a veces, por ejemplo, encontrábamos buenas tallas, o sea, a buen precio una talla, y buscábamos el cambio por nuestra talla. Entonces ya, pues ahí le bajabas costos, le bajabas, ya no te salía tanto pues la desembolsada de par, del dinero. Y también el por qué quisimos ya formalizar bien nuestra tienda y todo, fue porque también que nos dimos cuenta que no había mucha información de con quién comprar, qué comprar, lo que estaban vendiendo uno, lo que estaba vendiendo el otro. Entonces dijimos, aquí hay como un nicho, o sea, como una posibilidad de negocio, o sea, darle a las demás personas tales como nosotros, o sea, como yo que busco algún par y no lo encuentro, pues acercárselo, dárselo. Entonces fue por eso que iniciamos esto.
Y sobre todo, digo, corrígeme si me equivoco, pero además ya como que empezaron a tener una cierta cartera de clientes, ¿no? O sea, no era tan de que, voy a poner mi tienda y a ver quién se acerca, ¿no? Ya como que ya había una relación con ciertas personas. Sí, claro, o sea, es que eso también, por ejemplo, ahorita lo veo mucho, que hay mucho chavo con iniciativa que quiere, ¿no? Yo voy a poner mi tienda y todo, pero quieren, no sé, comprarse, ahorita, por ejemplo, en el lanzamiento pasado, 10 pares de UNC, cuando pues a lo mejor no tienes esa cartera de clientes, ¿verdad? O tus clientes, tus amigos, lo que sea, no les gusta ese par. Entonces, lo que empezamos a ver es eso, o sea, cuando nuestros pocos clientes que teníamos al principio, pues le fuimos con sus gustos, o sea, les gustaban Yeezy, pues puro Yeezy, aunque Jordan casi no comprábamos, le tratábamos de darle a los gustos de los clientes. Y fue, yo creo que por eso, como que empezamos a hacer clic con ellos y nos fue yendo bien, más que nada. Empieza todo como no voy a decir que un hobby, simplemente por este gusto de comprar los pares, de conseguirlos. Empezaron a hacer su pequeña cartera de clientes, demás, y dicen, ok, vamos a poner una tienda, ¿no? Yo creo que el primer gran spot en donde estuvieron fue dejando huella, ¿no? Ya, o sea, ahí fue donde mucha gente los empezó a reconocer, ¿no? Todo este tema. ¿Cómo es que ustedes se acercan a Roque y le dicen, o sea, yo digo, obviamente llegaron y pagaron su spot y demás, pero yo sé que, por ejemplo, digo, porque él nos platicaba, ¿no? Cuando organizaba los Dejando Huella y comenzaba, solamente pues trataba de que todas las tiendas que estuvieran ahí tuvieran ciertas referencias, ¿no? Al final no era no es un evento tan grande como, o no era un evento tan grande como Sneaker Fever, ¿no? Donde van, hay una lista de 200, por así decir, ¿no? Digo, no sé el número. ¿No? En Dejando Huella eran menos y obviamente tenían la posibilidad incluso de ser un poquito más selectivos, ¿no? De alguna forma. Entonces, ahí cómo fue el acercamiento con ellos, cómo es que ustedes se enteran Dejando Huella, cómo es que se animan a entrar a ese evento. Mira, yo no, la verdad no me acuerdo el día o cómo fue, pero sí recuerdo el momento en el que haz de cuenta que yo un día le dije a mi hermano, mira, vi no me acuerdo si fue un como publicidad en Instagram, no sé en dónde fue, que yo vi que había ese evento de Dejando Huella. Y dije, oye, ¿cómo ves? Si nos inscribimos. Me dijo, va, nosotros no tenemos idea, o sea, idea de qué tiendas iban. Cuáles eran, o sea, nada, o sea, nunca habíamos ido en un evento ni como compradores, ni al FIBER ni nada, o sea, fue nuestro primer acercamiento como de todo, o sea. Entonces me acerco, creo que fue a la página de Dejando Huella, al Insta de Dejando Huella, y me dan precio, me dan, ese momento costaban 5 mil pesos el spot, y en ese momento dije, va, se lo mandé por PayPal. Y quedó, o sea, me registraron y todo, me pidieron obviamente los requisitos. Y en ese entonces, ahí fue donde creo que empezó un poco el hate hacia nosotros, de cómo dos chavos o dos güeyes que están empezando, ya de pronto ya están en un evento, porque sí lo publicamos que íbamos a estar ahí, Dejando Huella. Y debido a este hate, se acerca conmigo Roque y me dice, oye, güey, ¿qué onda? O sea, me están como que llegando alertas, estos mensajes de que ustedes venden fake, ¿qué onda? Y le dije, no, o sea, nosotros no, para nada no vendemos fake. Te invito si quieres, a que nos conozcas. Y coincidió que creo que él vino a Puebla porque su familia vive acá en Puebla. Vino de visita. Me dijo, yo ando en Puebla, güey. Si quieres, te veo en algún lado y para platicar. Dije, va, te veo acá en la casa donde tengo yo mi stock de tenis, güey. Y lo invité a la casa, y ahí fue donde él vio, pues, los pares que teníamos, me conoció, se dio la oportunidad de conocerme a mí. Estuvimos platicando ahí en la casa, conoció a mi esposa, a mi hijo. Entonces, pues, le dimos confianza, te digo, vio los pares, vio todo. Entonces dijo, dale, no, tú no tienes problema, ustedes denle. Y ya justo ahí en ese momento yo le platico de que queríamos, la idea que traíamos de montar como un stand, como tal, como las paredes que están acá atrás, todo bien montado, porque el spot solamente eran dos mesas y ya, y yo, como te digo, como no teníamos ningún acercamiento ni como compradores o nunca habíamos ido a uno,
Entonces, digo, no teníamos ni la menor idea de cómo se exhibían todas las demás tiendas. Entonces dije, no, pues, me enseñó fotos, dije, no, pues a mí la verdad en lo personal no me latía o no me gustaba cómo se ven así en la pura mesa, ¿no? Entonces fue que yo me aventé el diseño de las paredes, de todo, y las mandé a hacer. Prefería hacer eso que comprar más, a lo mejor más stock de tenis, porque porque dije, pues le va a dar una presentación diferente, ¿no? O sea, vamos a ser diferentes y desde un principio quisimos ser diferentes a todos, como que no hacer lo mismo. Y así fue. O sea, el primer dejando huella fue el 6 de abril, un día después de mi cumpleaños. Uh-huh. Y nos fue muy bien, muy, muy bien, la verdad. Fue la primera vez que trajimos los Earlys, que ahí fue un boom para todos. Y de ahí se soltó todo el tren que hubo hacia nosotros. Entonces, se puede decir que el objetivo se había cumplido porque pues, entramos y ya muchos sabían ya de nosotros con ese evento. ¿Tú crees que este hate de los Earlys viene de la ignorancia de nosotros como consumidores de que sí existe un mercado, ¿no? En el que, o sea, es como... No quiero decir que es como información pública porque no lo es, pero como que es bien sabido, ¿no? De que normalmente hay un chino en alguna de las fábricas de Nike que se guarda los tenis en algún lugar que no queremos saber y lo saca, ¿no? Y empieza a ver Earlys. Obviamente no sacan 200, ¿no? O sea, o no sacan 1,000, ¿no? A lo mejor hay, no sé, en un inicio 30 o 40 pares, a lo mejor por ahí rondando. Y de repente llegan a México y llegan a una tienda muy joven. ¿Pero tú crees que realmente el hate fue por el tema de los Earlys y por decir, ah, estos compas venden fake? ¿O fue un tema de que, como los vieron nuevos, con cosas, digamos, diferentes a los demás, por eso es que los atacaron? Yo creo que un poco de las dos. O sea, un poco de que sí, la verdad, te lo digo porque hasta yo tampoco sabía de ese mercado. Y creo que ahorita, sabiendo lo que sé, no sé si lo entraría por todo lo controvertido que es. En ese momento le entramos porque pues, éramos nuevos, no sabíamos lo que iba a generar eso. Y confiamos en Roque y en nuestro proveedor, en Soul for Less. Que pues, no es un secreto que a quién le compramos los Earlys nosotros. Desde un principio hemos sido transparentes y lo que no saben muchos es que un Early no es barato, o sea, por mucho que en el lanzamiento salgan miles de pares, o sea, el primer par o los primeros pares Early son carísimos, o sea, son muy caros. Entonces, digo, es un poco de las dos, de la ignorancia de muchos, de que, es que no trae caja, es fake, o lo consiguieron antes, y un poco la envidia, el decir por qué ellos tan, no tienen ni un año en el mercado y se atreven a hacerlo o lo están haciendo. Seguro son fake. ¿Cómo ellos tan rápido van a tener esos contactos? Cosas así de ese estilo. Es por eso que siento que se generó todo este hate. No, y además, igual les platicaba yo que en un grupo que estoy, no me acuerdo ni por qué estoy, pero pues, o sea, uno de ellos, ¿no? El líder del grupo, ¿no? Que tiene sus membresías y se dedica a todo este negocio de los Earlys y conseguir pares, él decía, ¿no? Que es un mercado muy interesante porque, bueno, para empezar, nadie puede garantizar si son fake o no, ¿no? Eso creo que lo comentamos, pero además, pues nadie sabe cómo realmente funciona, ¿no? O sea, te digo, es realmente un chino, ¿no? Que saca los pares y al parecer esta mafia está controlada por una sola persona que reparte los pares, ¿no? O sea, ya sabemos que está... que Soul by Jay-Z, Soul for Less y todos, Wave What the Legend y demás, lo sacan de una sola persona, ¿no? Que es como que la persona que controla todo este pedo, ¿no? O sea, hay muchos rumores, ¿no? Sobre cómo es, pero creo que nadie sabe realmente cómo es, ¿no? Más que las personas que están ahí dentro. Y a mí me parece interesante lo que comentas porque justamente, ¿no? La gente no sabe que los pares Earlys son muy caros y a mí lo que me sorprende es que haya gente que lo paga, ¿no? O sea, que ustedes lo compren como para
decir, ah, mira, mi tienda es diferente y tengo estos early, y tengo estos pares antes que nadie, y bla, bla, bla. O sea, como para ganarse un nombre y un lugar en el juego, me parece que está perfecto y que puede ser hasta, si acaso, una buena inversión, a pesar de todos estos contras que puede llegar a tener. Pero, o sea, me sorprende muchísimo que haya gente que lo pague, ¿no? O sea, esta calentura de la gente decir, yo tengo el par antes y ustedes no, básicamente, ¿no? Esa es la idea, esta presunción. Y me sorprendió, por ejemplo, con Balvin, ¿no? Con el Jordan 1 de Balvin, gente pagando 50 o 60 mil pesos por un par, por tenerlo a lo mejor una semana, 2 semanas, antes a lo mucho, un mes si tú quieres, ¿no? Pero ¿qué hace la diferencia entre pagar 10 veces más que lo que se paga en reventa incluso, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante. ¿Esos early, ustedes sí lograron colocarlos? ¿Sí encontraron esos locos que pagan tanto? Sí, la verdad sí, y de hecho se fueron a Nueva York de los primeros, la mayoría. Oh, wow. Algunos sí, la verdad, te soy honesto, están ahí guardados, o sea, se ocuparon para lo que dices, o sea, como tema de marketing, mercadotecnia, como quieras, que funcionó, la verdad, es como dices tú, es una inversión que para que te volteen a ver, o sea, como vemos tantos, como dijiste hace rato, hay ya tanto revendedor, tanto que ofrece pares, que nosotros buscamos como ese plus, que de hecho creo que no fuimos los únicos, no fuimos los primeros, ya había otra tienda que también los trae, o sea, que también ahí fue donde dijimos, güey, ¿por qué el hate hacia nosotros cuando hay otra tienda acá en México que también los compra la misma persona que nosotros y hacia allá no hay hate, ¿verdad? Entonces, por eso te decía yo hace un rato que era combinado a la ignorancia y a la envidia o al tema de que somos tienda joven. Digo, por ejemplo, el Jordan 1 de Travis, cuando lo tuvimos ahí en el Dejando Huella, era de los primeros que traían el código QR, o sea, como el segundo restock que hubo. Ese nos costó como alrededor de 40 mil pesos, eran como Wow. $2,100, $2,200. Todavía el dólar no estaba como a 20, estaba como a 18, una cosa así. Entonces, pero sí nos costó como 40. Gracias a Dios la reventa, cuando salió ese par, no cayó mucho, o sea, no cayó, cayó a los 35, 40, entonces pues lo pudimos colocar a casi a costo, pero se fue. Igual, los que sí, por ejemplo, se cayeron mucho y ya no empecé a traer porque empezaba a traer eran Yeezys. El Yeezy Cloud fue también uno de los que nos pegaron mucho por ese Yeezy que trajimos. Ese pues, lo tengo acá en la bodega. Entonces, ya por eso pues, ya no busco traer Yeezys Earlys. O sea, de hecho, ya son contados. O sea, el último que trajimos fue el Strawberry y el de J Balvin, como 3 meses antes de que saliera. Ese ha sido el último. Wow, no, pues así pasa cuando uno tiene los conectes y tiene sobre todo los clientes, ¿no? Que eso es lo que siempre recalcamos de cuando la gente quiere empezar, ¿no? Y que tú bien comentabas, ¿no? O sea, está bien que quieran comenzar, pero al menos ármense de una clientela, ¿no? Cosa que Claro. constantemente le esté comprando y eso solito les va a empezar a dar un nombre dentro del juego. Pero Otra cosa, perdón. antes de que preguntes otra cosa, es interesante esto que nos está contando, que igual la gente no sabe, no sabemos, que al final del día es un riesgo, porque pues nos está contando de lo del Travis, pero igual y ya cuando lo colocas casi por lo que pagaste o incluso 2,000, 3,000 pesos abajo, o sea, hasta le pierdes a veces, ¿no? Realmente pues representa un riesgo y ahora sí que el aventarte a traer ese tipo de pares los earlys. Claro, o sea, la verdad es, y es lo que también luego nosotros no entendíamos con el hate. Le digo, si supieran que no se le gana, o sea, o que es más difícil tratar de colocarlos por todo lo que envuelve ese par, porque pues, también el cliente te dice, ¿y cómo lo conseguiste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo sé que es original? Pero entonces, ya como digo, son clientes ya de tiempo. Pues confían en nosotros y conocen a la persona, más que al nombre de Sneaker Bros, conocen a los que estamos atrás de él. A mi hermano, por ejemplo, lo conocen en el fútbol y algunos son futbolistas, los que nos han comprado esos. Por ejemplo, un Sakai, fue el que le dimos a ver para que nos diera como publicidad.
el Sakai, el primer Sakai que trajimos, y también nos llovió hate, nos llovió de todo. Entonces, digo, al final a lo mejor no fue ganancia en monetaria, pero sí ganamos en otros aspectos. O sea, ganamos pues, también clientes buenos que están como dice Edgar, en este voraz de que quiero el par antes, quiero llevarlo antes que todos. Pues sí, por ejemplo, hay un chavillo que nos lo compra y se llevó dos SB Dunks Travis como 2-3 meses antes de que saliera, y se lo llevó a España y dice, no mames, o sea, yo era la sensación en las calles de Madrid, de Barcelona, y de, ¿cómo conseguiste esos pares? Si ese sale hasta dentro de 1 mes, 2 meses. Entonces, por ejemplo, él ya se volvió cliente y él es el único que ahorita, por ejemplo, nos sigue pidiendo early. O sea, oye, ¿qué más? O sea, quiero algo. O sea, ¿qué viene en 2-3 meses? Te lo compro ya. Entonces, ya es, con eso nos quedamos y ya. Ya la verdad, por eso ahorita no hemos traído más early, más que, digo, el último fue de J Balvin y el Strawberry, por ejemplo, el Strawberry lo sacamos con las rifas, porque igual, si no lo hubiéramos sacado con las rifas, aquí estuviera en exhibición. Uh-huh. ¿Qué pasó, Papu? Yo creo que ahorita que mencionaste el Sakai, yo creo que empezó el hate, que yo no creo que exista hate, pero bueno, porque salieron unas fotos que alguien tomó, no sé en dónde las tomaron, que subieron a un grupo y se veían raros. En las fotos se veían raros, no estoy diciendo que sean fake, pero en esas fotos mínimo yo los vi raros. Entonces siento que por eso se hizo tan grande el... Pues no sé, que hablaran así mal de ustedes y todo, pero siento que hasta cierto punto es publicidad. Pero y caemos a lo mismo que comentaba hace rato Román, ¿no? Nadie puede tener la certeza de si es bueno o no hasta que el par sale y tú puedes ir a una tienda que tú sabes que es retail y decir, bueno, mira, aquí está, pero realmente es imposible tener la certeza de si es bueno o no, ¿estás de acuerdo? Pero es que también, o sea, si nos ponemos a pensar, es un gran riesgo para el que compra los early, ahorita en este caso como claro, ustedes. Claro. Porque ustedes le pueden comprar a alguien que le tienen toda la confianza, pero al final no han visto el par original, o sea, de que vienen, por ejemplo, de Nike, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces ustedes están comprando por confianza, por pura fe, ¿no? De que saben que es un buen proveedor para ustedes. Y a ustedes les llega el par y tienen la seguridad por a quién se lo compraron, pero tampoco saben a ciencia cierta si sí es original el par. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Sí, en tu punto de vista sí, pero eso nos pasó con el primer par, porque ya una vez que salió ese par que compramos, nosotros sí nos cercioramos que efectivamente fuera igualito, le hicimos sus leggy checks y todo. Entonces, o sea, y de hecho ha pasado con la mayoría, por ejemplo, los que nos quedamos, pues los comparamos. De hecho, una vez subimos unas historias de un Dunk of White Michigan, el early con el que salió acá en México, eran, o sea, exactamente iguales, o sea, no tenía una costura de diferente, no tenía nada diferente. Entonces, al principio sí fue un salto de fe, de decir, me la juego. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al principio no teníamos nada que jugarnos, ¿verdad? Íbamos empezando, los pocos clientes eran amigos, eran más cercanos, entonces, y al final de cuentas, ese era el único par como el salto de fe, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya después de que vimos que sí eran originales, que todo coincidía con el lanzamiento, fue que dijimos, va, o sea, y nos dio mucha confianza que Soulfortless es como de los que le consigue todos los earlys a 2J's Kicks. Entonces dijimos, o sea, si 2J's Kicks confía en esta persona, obviamente no voy a confiar ciegamente y no de ten y tráemelo y ni lo reviso, ¿verdad? Pero sí confío, o sea, ya te da una seguridad más que esa persona sea el que le da todos los pares earlys a pues alguien más reconocido, alguien que sí se juega algo, alguien que donde una metida de pata sí, pues sí se acaba con su negocio. Entonces fue por eso, más que nada.
Entonces, y de ahí, pues la verdad, le hemos hecho leg it check a todos. Y justamente lo que decía Bretón ahorita, nadie puede cerciorarse que son fake hasta cuando salen. Y justamente cuando salen, no hay ningún post, no hay nada que de los haters o de la gente, que ya ves, ya salió aquí este par, el Sakai y el de Sneaker Bros, ya ven si es diferente, la costura está mal, ya nada, o sea, hasta ahí se queda, pues, hasta el día de lanzamiento se dan cuenta que son iguales, y ahí muere el rumor, o sea, ya no da más. Me quedo con eso. Oye, además, dices, ¿no? Que es un salto de fe al final del día. No, y además hablamos de que cuando salga el de retail, vas a encontrar diferencias. Pero hay muchas veces, por ejemplo, con los Travis, pasó, ¿no? O sea, el mismo par, el mismo retailer, o sea, lo sacabas y algún tema de la costurita, el grabado sobre todo de la parte de atrás. O sea, no voy a decir que eran completamente diferentes, pero sí, o sea, cuando veías, a mí me tocó ver, por ejemplo, un Jordan 6 de Travis en el último Dejando Huella, que lo traían paseando. Yo estaba con Alan de Pink Mamba, y nos lo llevaron, ¿no? Y lo estábamos viendo, y yo le decía a Alan, le digo, o sea, es que no puedo asegurar que es fake, pero tampoco puedo asegurar que es original, ¿no? O sea, tuvimos que traer dos pares, revisarlos, como para determinar, y de hecho lo que le dijimos al chavo que nos lo llevó a revisar, porque lo quería comprar, yo le dije, mira, pues yo no te puedo decir ni una ni la otra, ¿no? La verdad es que el par está bien hecho, tiene detalles pues, que se apegan al de retailer, tiene otros que no, pero yo no te puedo decir si, o sea, tendríamos que revisar otros tres de retailer como para decir, ah, mira, o sea, ese detallito es igual en todos, entonces sí puede ser que sea fake, o pues no, o sea, mira, tenemos el mismo problema, lo tenemos en los cinco, o sea, tenemos cosas muy diferentes, ¿no? Es bien complicado, ¿no? Por eso como bien comentan, el tema de los early es tan difícil, ¿no? Porque al final, pues, puede resultar que tenga los mismos detalles, sea exactamente igual a uno de retail, o tenga ciertas variaciones que entre los mismos pares de retail puede haber, ¿no? Entonces, es lo que hablamos de las réplicas, ¿no? O sea, podemos decir, no compren réplicas, lo que ustedes quieran y demás, pero, pues, si StockX abiertamente dice que hay un 1% de posibilidades de que en alguna de esas se les vaya y te manden un fake, pues imagínate, todos nosotros, pues, o sea, yo, por ejemplo, yo no tengo los pares a la mano como para decir, ah, mira, este par que está por salir, o este early, es fake o no, o sea, es un juego es un riesgo que tomas cuando lo compras, ¿no? Pero me parece que es un negocio muy interesante, estaría bueno, ¿no? En algún momento, a lo mejor, platicar con Solva Jaycee o con esa gente, a ver que algún día exponga, ¿no? ¿Cómo funciona? Sin nombres, sin muchos detalles, pero al menos conceptualmente cómo está funcionando este tema. Pero a mí me sorprendió mucho justamente esta parte, ¿no? ¿Cómo pasamos de dos emprendedores, ¿no? Que comienzan, la apuestan muy fuerte, se hacen de un nombre, ¿no? Empiezan a crecer junto con Dejando Huella, que tampoco tenía esta relevancia que ahora pudiese tener, y van así como de la manita, y de repente ustedes se mantienen, ¿no? De hecho, lo platicábamos cuando yo les dije que si traíamos a Sneaker Bros a platicar, decíamos, ¿no? Oye, pero pues es que pues el tema de los fakes, el tema de los... Digo, pues está bien, ¿no? Que nos lo cuenten, ¿no? O sea, creo que es parte de la idea. Pero además, también lo que yo les decía es, ¿se han dado cuenta cómo ya también ya no lo hacen tan seguido? O sea, ya es así como muy de repente tendrán un early, pero normalmente ya es más como pares que salen ahorita, ¿no? Y bueno, y ya nos explicaste la razón, ¿no? Que al final, pues ya, basta de andar ahí, no sé, ya iba a decir una mala palabra, pero como que basta de ya tanto hate y de tantos cuestionamientos cuando pues su negocio puede florecer sin necesidad de ellos. Y de arriesgar el capital. Sí, ¿no? Además. Uh-huh. Ahí sí, claro. Sí, no, digo, en su momento, con el early tratábamos de contrarrestar igual el que no conseguíamos todas las tallas en todos los pares o en muchos pares. Muchos pares no los podíamos conseguir tan fácil. Entonces, pues, contrarrestábamos el tema con el early. O sea, hubo un tiempo que para nosotros era más fácil conseguir el early que cuando salía. Entonces, por eso en su momento le apostamos a esa parte.
ya conforme, como dices, gracias a Dios nos hemos ido ganando el respeto de mucha gente como la de ustedes, que se aprecia mucho, se han ido abriendo otras puertas, ya igual la banda empieza a mandarnos sus pares a consigna, solito llegan luego a ofrecer pares, pues toda la corrida, cosas así, entonces pues ya dices, bueno, entonces ya no es tan necesario abusar del early, ¿verdad? No lo vamos a dejar, ¿no? Porque es como nuestro sello, pero sí, por ejemplo, ya no voy a arriesgar 40 mil pesos a tenerlos ahí parados en la bodega, cuando a lo mejor eso ya me sirve traer otros 10, 20 pares de otra cosa, entonces sí, salvo cuando sea algún boom, que lo tratamos de hacer con el Trophy Room, conseguirlo antes, pero no, o sea, no se pudo, más bien sí se podía, pero no quise yo, la verdad no quisimos como arriesgarnos a traer algo que no era 100% confiable, entonces no nos arriesgamos en esa parte, pero por ejemplo fue lo que tratamos de hacer con el J Balvin, o sea, era un par que hacía mucho ruido cuando iba a salir, entonces dijimos, pues va, o sea, nos lo traemos de early, que incluso hasta mi carro está decorado del par de J Balvin, entonces ya en esos temas ya estábamos como que dándole ahí para tratar de mantenernos pues en la boca de todos, la verdad, porque ya como una vez le comenté a mi hermano, hay que darles luego, ya los haters ya hay que darles de vez en cuando, porque sí, la cuenta de los seguidores crecen cuando los haters empiezan como a hablar de nosotros. Entonces estamos nosotros, oye, ¿por qué están llegando muchos followers? No sé. Y ya el otro día alguien en algún grupo nos dice, güey, es que están hablando de ustedes. Dije, ah, por eso son los followers, güey. ¿Qué pasó, papu? Ahorita regresándonos a un tema que tocaste, que dijiste, bueno, pero si nosotros tenemos el mismo par que la otra tienda, ¿y por qué la otra tienda no le tiran hate y a nosotros sí? Yo creo que todas las tiendas, ustedes como lo mencionas, eran más nuevos. Entonces, todas las tiendas han pasado, bueno, Román no me deja, ni Bretón me dejarán mentir, que todas las tiendas de reventa importantes en este momento han pasado por problemas igual que los pasaron ustedes. Entonces, seguramente, pues ahora en estos pares que dices, seguramente les tocó a ustedes porque a la otra tienda ya le había tocado hace varios años, ¿no? Bueno, es así como lo pintas, tienes razón. Y si era necesario pasar esa turbulencia para crecer o para estar donde estamos, bienvenido, la verdad. Es un módulo de la Universidad de los Vendedores que nadie platica, pero existe, ¿no? El cómo lidiar con el hate. No, pero lo que comenta Popu, la verdad es que es muy real, ¿no? O sea, le tocó al buen Ostión en Kickstarter al principio, cuando también traía Airlist. Todo el mundo, no, oye, pero será fake y no sé qué, ¿de dónde lo saca? Bla, 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 ¿no? A Don Cajolix, por ejemplo, tuvo por ahí un tema y siempre se lo recuerda, ¿no? Tuvo un tema con unas botas y siempre se lo recuerda. Pero es que tú también vendías fake en tal lado. O sea, por todos ha pasado, ¿no? Yo siempre he dicho que, repito, ¿no? O sea, si una empresa tan grande como StockX se le puede ir, ¿no? Claro. Pues obviamente hay un riesgo siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Porque a lo mejor, no sé, mucho también es de confianza, ¿no? Porque además es lo que le recomendamos a la gente, que vaya con gente con referencias, que sepa y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, si a mí me regala un par, no sé, alguien, ¿no? Llega y me regala un par, no, ya, ahí está, ¿no? Y me regala un Jordan 1 de Travis, por decir algo, ¿no? Una persona muy amable me lo regala. Y lo veo y yo digo, ah, pues se ve bien. Y a lo mejor, digo, está mal que regale, que venda lo que regale, me regalan, pero no importa. Yo necesitaba dinero, pues con Sticker Bros les digo, ay, miren, este par todavía no ha salido, me lo trajeron, la verdad es que pues, se ve buenazo, llévenselo. Pues si sale fake, pues parte de la confianza que yo le tuve a alguien que me lo regaló y que ustedes me tuvieron a mí y demás, ¿no? Entonces sí se puede ir alguno. Pero también creo que hay una parte muy importante que es cómo responden las tiendas ante esos casos. Así como hay tiendas que te dicen, uy, no, ya te bloqueo. Hay otras que dicen, ah, mira, pues si no estás satisfecho, nos pasó con una persona en un Sneaker Fever, ¿no? Que compró el par a una tienda y de repente lo vio, era un Yeezy, y dijo, ¿sabes qué? Pues sí se ve bien raro. Yo creo que mejor lo regresamos.
Entonces, la tienda, pues muy amable, digamos, dijo, no, pues, no se preocupen, no, no queremos tener problemas, entonces regresen el par y pues ahí está su dinero y tan, tan, ¿no? ¿A ustedes les ha tocado eso? O sea, que de repente haya alguien que se queje y diga, no, es que tu par es fake y demás, ¿y cómo han respondido a eso? Mira, la verdad, no nos ha pasado con gente, ahora sí, común y corriente, o sea, clientes normales, y ni con par normal. Nos pasó en un Dejando Huella de Guadalajara, que precisamente un cliente que es socio de por ahí de unas marcas importantes, iba con... Es que no quiero ventilar. Con un dueño de otra tienda de reventa, y compraron un Travis, me compró él un Travis, y fue de igual, pero ahí ya no era Early, era ya, o sea, yo los conseguí, y todo, o sea, con caja y todo, o sea, ¿no? Entonces, fue, y no, es que se ve raro, es que no sé qué, y creo que hasta no era un tema de una costura, no me acuerdo qué tema era. Entonces, el chiste que yo estaba ahí, estaba Roque, y estaba un leggy checker de Estados Unidos. O sea, alguien que se dedica a ayudarle a una tienda en Estados Unidos de hacer leggy check. Porque vino a traerme unos pares. Entonces le dije, güey, échame la mano, vamos a revisarlo. Y si sí, pues le decimos, le devolvemos el dinero. Lo revisamos, porque para empezar teníamos otra tienda enfrente. Fueron a revisarla con los de allá. Y tenían una, o sea, no estaban iguales, pero estaba comparando el de la primera edición, que era el size tag normal, el sin QR, y el de nosotros era el de QR, que era el que traía el que después se supo que ningún par era igual, de 5 retailers, todos tenían diferencias. Entonces, pues ahí mismo en el lugar le dije, ¿sabes qué? Si no estás contento, yo sé que mi par es original porque sé de dónde salió y sé que es original, güey. Pero pues no, yo no quiero tener problemas con nadie, güey. Le devolví ahí su dinero. Dije, ya en eso entonces se volteó y le dijo a Roque, ¿tú confías en estos güeyes así ciegamente? Dice, en ellos y en el que te está diciendo, o sea, el leggy checker, en él es el bueno. Dice, él ya le explicó, no, pues, él trabaja en Estados Unidos de eso. Y él es el bueno, pues, o sea, él es el que te puede decir si es original o no. Y el chavo, el de Estados Unidos me dijo, no, pues es original, güey, o sea, no podemos comparar peras con manzanas, o sea, porque el de allá es un par que se hizo en otro tiempo y este es otro par que se hizo en otro tiempo. Entonces, probablemente sí tienen diferencias, pero no quiere decir, como lo dijiste al principio, que sean falsos. Y ya el señor dijo, no, ¿sabes qué? Pues confío en ellos dos, te lo compro y se lo llevó el par, o sea, pero yo en ese momento sí hicimos la devolución y le dije, no sabes qué, pues yo por 15, digo, no me acuerdo cuánto teníamos ahí el Travis que acaba de salir, creo que eran 20, algo así, pues se lo devolvimos, o sea, no tuvimos problema. Y de ahí ya con clientes normales, así del día a día, no, gracias a Dios nunca nos ha pasado. Y tío, ya al día de hoy, o sea, tratamos que nuestro margen o nuestro riesgo sea cero, o sea, nos vamos con tiendas retailers o nos vamos con gente que nos ha vendido y que sabemos que son originales, que lo sacan en los lanzamientos, cosas así. Ah, pues qué bueno. Digo, o sea, al final, como dices, ¿no? Ya pasó la época del ruido, digamos, ¿no? Entonces, ya ahorita pues mejor, ¿para qué meterse en problemas? Sobre todo porque es una decisión financiera responsable, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, no, ¿para qué tienes dinero parado, no? Y ya, o sea, lo peor de dos mundos, ¿no? Los comentarios negativos y aparte el dinero parado. Tú me dijeras, bueno, hay comentarios negativos, pero sigo haciendo mucho dinero, pues ya, ¿no? Claro. Cada quien te la tragas como sea, ¿no? Pero tragártela y aparte estar sentado en la misma, pues está muy cabrón, ¿no? Entonces, eso me parece sobre todo como que la respuesta al por qué ya tampoco vemos tanto early por parte de Sneaker Bros, que digo, está viendo, o sea, yo pues realmente como que al principio, y siendo muy sinceros, pues obviamente causa ruido, ¿no? Es así como de, híjole, estos chavos, pues, ¿de dónde salen? ¿Y cómo es que los consiguen? Y demás. Pero te digo, cuando este cuate que está en el grupo hizo como este post, así como muy...
muy claro de cómo funcionan las cosas y haciendo esta apuesta de, ok, cuando quieran, yo les apuesto $1,000 a que mis pares son originales y aquí está la lana y a ver tu apuesta a que es fake y demuéstramelo, como que te cae el 20, ¿no? Y dices, no, pues, o sea, tiene razón, o sea, yo puedo decir, mi ICE puede decir, no, es que cómo los consiguen y es que todos los early son fake y bla, 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 y si no traen caja, por eso les quitan la caja, o sea, ¿no? Él decía, es que, ¿cómo esperan que un chino que está sacando de manera ilegal de una fábrica un par de tenis, pues se lleve la caja, ¿no? Básicamente, ese era como que el tema, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, te digo, o sea, es algo muy interesante, es un mercado muy interesante y pues oye, va a haber muchos rumores al respecto, pero bueno, al menos Sneaker Bros ya está en esta etapa de más calma, ¿no? Ya con mayor clientela, con más gente y demás. Ustedes son conocidos por ser también como proveedores de los artistas, ¿no? Hablabas de Bert, ¿no? Que ahí le mandaron un par y demás. Pero ahorita, por ejemplo, la relación que tienen con la mayoría de estas personas famosas, ¿es derivada de que ustedes le mandan los pares como regalo o realmente ya se volvieron clientes? ¿Cómo es ese contacto? Pues mira, la verdad, al principio sí, por ejemplo, con Bert, nos seguimos escribiendo y todo. Él, creo que ahorita él ya no puede como mencionar a ninguna tienda de reventa. No sé si ahorita en 2021 sigue vigente, pero por el tema del, creo que tenía un contrato de Nike. Sí, el contrato con Nike. Entonces, pues, ya no, o sea, ya no hay como, hay relación de amistad y de buena onda, pero hasta ahí, o sea, ya él, por ejemplo, él ya no, le vendimos un par para su hijo y así. Y con los demás, la verdad, sí, algunos, por ejemplo, Daniel Sosafado nos acercamos y él no fue regalado, o sea, él nos dijo, yo quiero el Jordan Mid Chicago, y nos lo pagó, se lo mandamos, ni esperábamos como mención de él, y nos tiró menciones, con el Capi, fueron casi todos los deals que armamos, son como a costo, les decimos, o sea, ¿sabes qué? Pues yo contigo no voy a venderte, no voy a ganar dinero, pero pues con una historia y eso, me doy por bien pagado. Entonces, así empezamos con algunos, y ya después se quedan como clientes, por derivado del hate que ocasionamos, o sea, el de que nos mencionen, ya igual hasta clientes, ¿eh? O sea, clientes no nos mencionan, o sea, no, prefieren no mencionar que lo compraron con nosotros, para evitarse el, uy, no, son falsos, bro. No, ya compraste la casa de la miel y así. Entonces, nos compran, nos pagan y no nos mencionan, yo no tengo ningún problema. O sea, mientras me paguen lo que pido, pues si me mencionan bien, pues agradece. Y si no, pues también. Igual con Poncho de Nigris, igual. Con los jugadores, Diego Reyes también, él nos compra. Ya ahorita no. De vez en cuando nos menciona y eso, pero pues, todo ha sido derivado que sí a las primeras acercamientos. Nos dan como su voto de confianza y de ahí se quedan, o sea, se quedan como clientes, nos piden que les consigamos X par, Lechugol, por ejemplo, también nos pide mucho que le consigamos X pares, pero él no paga, por ejemplo, reventa, entonces ya él se lo hago como amistad porque nos llevamos bien, con Aquino también les vendemos, o sea, sí, la verdad, sí, ya nos tenemos como nuestra carterita de clientes famosos, y ya, pues ahí vamos creciendo, ahí vamos en ese rubro. Cuando hacen, perdón, cuando tienen este acercamiento, ¿no? Con este tipo de personas que llegan a mucha gente, ¿crece de manera proporcional el tema de los followers con el tema de los clientes? O sea, me refiero a que realmente esta gente que llega a tus redes sociales a decir, ah, mira, pues lo anunció Diego Reyes, ¿no? Entonces le doy follow. ¿Realmente si hay un crecimiento, ustedes ven que les llevan clientes o simplemente es un tema de puro social media? Pues, es que depende de quién es el que nos menciona. Por ejemplo, con Poncho de Nigris nos trae demasiados followers, pero son muy pocos compradores. Ok. Por ejemplo, Diego Reyes nos trae muy pocos followers, pero sus referencias son como más confiables, se podría decir, o su círculo es más que del tipo de nosotros. Y
Y hay veces que hasta me han llegado al WhatsApp, oye, vengo, me dijo Diego que contigo puedo conseguir X-Par y se lo confío. Por ejemplo, ahorita en diciembre pudimos conseguir varios PlayStations. Pues te puedo decir que fácil 20 los metimos a equipos de fútbol, a varios jugadores. Wow. Porque, pues sí, todo el mundo, oye, y me dijo él que tú conseguías el Play. No, pues sí, te deposito. Pues me depositaban y los mandé y todo. Entonces, sí, depende de qué personaje o qué personalidad le mandamos o nos menciona, es lo que nos llega, clientes o followers. O sea, Bert, por ejemplo, nos llegó muchos followers, nos llegaron muchos clientes también con Bert, por ejemplo. Con Sosafado también nos llegaron clientes. Tío, y casi siempre buscamos como el mismo perfil o... Algo que estaba yo platicando con un amigo es que yo no dejo de ser como consumidor. O sea, yo no dejo de pensar como piensan alguien que le gustan los tenis y no sabe mucho. Entonces, como que trato de llegarles como por esos influencers. Al final del día, pues yo sigo consumiendo redes sociales, sigo consumiendo historias, veo lo que más o menos a mí me gusta y digo, ah, esto me gusta para mi tienda. Entonces lo trato de replicar y, ah, esta personalidad pues como que me cae bien, trae la buena vibra de nosotros, trae el mood, lo busco, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nos han acercado también famosos que pues, la verdad digo, no te voy a mandar ni un par porque no me vas a traer nada bueno, entonces, pues, no, o sea, y ya lo dejamos pasar. Pero sí, depende de quién es al que le mandemos, es lo que nos trae. Nosotros, a ver, bueno, perdón, Papu, vas. Ahorita que estás mencionando ese tema de las redes sociales, supongo que a ustedes les llegan muchísimos mensajes de gente que ni conocen, que a lo mejor tienen muchos seguidores, y les dicen, hola amigo, mira, yo soy tal y tal y tal y hago tal cosa y me interesan mucho sus productos. Quiero hacer una colaboración. Ustedes me mandan sus productos y yo hago una historia. ¿Qué opinas de eso? Que no lo hagan. No me gusta a mí en lo personal. O sea, ya cuando un influencer busca la marca, algo ahí ya está mal. O sea, ya no, o sea, si la marca no te ha buscado a ti como influencer, es por algo, o sea, es porque no estás en su mercado, no estás sobresaliendo de X o Y manera para que te busque esa marca, ¿sabes? Y hay veces que ni los seguidores tienen, o sea, me escriben y tienen 100,000 seguidores a lo mucho, y dices, no te voy a regalar un par de 5,000, 6,000 por muy barato, porque vas a traer 100 seguidores, 200 seguidores, o sea, eso, pues mejor le pago a Instagram una ¿cómo se llama? Una publicidad y lo consigo, o sea, no veo el por qué darte un tenis. Y ya últimamente sí buscamos como el que no hayan referido a tiendas que estafen, o por ejemplo TikTok, es lo que está pasando, o sea, TikToker, pues ya, o sea, sí nos han llegado y digo, no, o sea, no te voy a recomendar porque pues ya recomendaste a X página y resultó ser página estafadora, ¿eh? No voy a relacionar mi imagen, mi marca contigo, o sea, ya ahorita sí vemos ese tema. Entonces, digo, ya es yo la verdad a mí no me gusta cuando me escriben de ese tema, los ignoro, o sea, la verdad, ahí los dejo, o sea, no les contesto porque tampoco quiero ser grosero y tampoco me gusta ese mood de ser como grosero o ser tajante, pero los ignoro, o sea, no, mientras yo no lo haya yo acercado al influencer, no colaboro. Ok, eso bien. Eso está bien, ¿no? Porque como dices, ya son muchos, así como hay muchos revendedores, ya también hay muchos TikTokers y mucha gente que quiere cosas regaladas. Entonces ya, basta. Nosotros romantizamos mucho el tema de la reventa, ¿no? O sea, sentimos que son pues, parte de la cultura, nos puede gustar o no, y el mensaje que siempre le damos a la gente es, pues, si no te gusta, pues no lo pagues, ¿no? O sea, déjalo pasar. Pero también siempre les decimos a las personas que de alguna manera estén involucradas dentro del juego, que estudien, que sepan, para evitar preguntar, ¿este par se revende o no? Pues obviamente tienes que estar un poquito empapado. Sin embargo, tú nos comentabas, ¿no? Que empiezan como en este tema
muy neófitos, ¿no? Y ahí se van haciendo de sus parecitos y demás, toda esta historia que ya nos contaste. Pero sí ha cambiado mucho la forma de pensar de ustedes como tienda y como Sneaker Bros. A partir de que ya están metidos en el juego, o sea, de que ya tienen experiencia, de que ya lo han notado, de que ya tienen mayor conocimiento, o ustedes y sienten que a lo mejor les hubiera ayudado, este conocimiento les hubiera ayudado muchísimo al inicio cuando comenzaron, o ustedes creen que eso del conocimiento se puede dar así, o sea, ¿ustedes le recomendarían a alguien que quiere empezar la reventa que lean como nosotros lo hacemos? ¿Ustedes dirían, no, pues échale como nosotros lo hicimos y con el tiempo y con la experiencia vas ganando más? ¿Qué team son? ¿Experiencia o team estudiale? Yo soy más team, ni tanto ni menos. O sea, no, okay. A lo que voy es, ni te hace ser mejor el saberte todas las historias, porque también luego ese tener demasiado conocimiento te hace tomar decisiones o apostarle, por ejemplo, a un par que dices, güey, tiene la mejor historia, ese no, o sea, todo el mundo lo va a querer y a la mera nadie lo quiere. O sea, y pasa con pares. Por ejemplo, ahorita el Huarache Stussy está muy bonito. A mí, por ejemplo, en lo personal, yo lo quiero para par personal. Y pues a lo mejor se revende y ahorita ya se revende casi cualquier par. Bueno, ya se acaba cualquier par en tiendas retailers, pero no por el cliente final, no por el que la gente sí lo quiere, sino por mucho chavito que se quiere dedicar a la reventa. Entonces va y se come 20 Jordan 1 Mid y dice, no, pues ya se acabaron los Jordan Mid. Tienen un montón de... Tienen mucha demanda. Cuando fue mucho chavito que lo quiere para revender y 2 semanas después pues, lo están dejando, pues ya lo están sacando a retail o a veces están de retail. Entonces, ese es el fenómeno que ahorita vemos mucho que se está dando en las tiendas de retailers. Se acaba, o sea, cualquier lanzamiento casi se acaba, pero no por el cliente final. Y yo siento que trato de ser fresco, o sea, de no, que no me influya el saber más o el que ya estamos más, con más conocimiento, porque al final del día esa frescura o ese no venderles conocimiento o no venderles el par por la historia, sino nada más porque está bonito, nos ha funcionado y hemos conectado con mucha, pues como con la gran masa que quiere entrar a los tenis y le gustan los tenis nada más porque le gustan, o sea, no porque cuente una historia, cuente otra historia. Pero ya tratamos o ya estamos tratando de conectar también con los sneakerheads, los románticos, lo de quiero este par porque yo lo tuve de chiquito. Aquí nos ha pasado mucho en la tienda. Que, por ejemplo, a mí en lo personal, Jordan 11 y todos esos, estéticamente a mí no me gustan. Y por eso nunca, casi nunca los traemos porque como yo los vendo, o sea, les vendo, está muy bonito, te queda bien y todo, o sea, pues no tengo como ahí algo como que me maché y vender algo que a mí no me gusta, ¿sí? Entonces, pero ya estamos tratando de esa parte, porque sí, ya nos han llegado muchos que a lo mejor el papá que trae al hijo, y el hijo quiere un Jordan 1 Mid, o un Jordan 1 que ahorita está de moda, o el Dunk, o Yeezy, y el papá, oye, ¿y me puedes conseguir un Jordan 11 que yo tuve en la prepa? Y mira si este modelo, entonces uh-huh. Ya también estamos como que tratando de llegarle a ese público, y está muy padre todo esto. O sea, si no estás peleado con el conocimiento, tampoco estés peleado como con esa parte de pues nada más por bonito, por el hype, claro. Pues vender, o sea, creo que un balance entre las dos partes está muy bien. Sí, además, bueno, o sea, no podemos negar que el éxito comercial que está viviendo el tema de los sneakers, pues es por la moda, ¿no? Es un tema simplemente de moda, o sea, nosotros pues podemos seguir consumiendo porque así va a ser y todo por las historias, pero al final de eso tampoco viven las marcas, ¿no? O sea, y si no lo viven las marcas, pues mucho menos los que se dedican a la reventa, ¿no? Pero mira, por ejemplo, hablando del fin de semana que tuvimos este Jordan 1, que a mí me sigue sorprendiendo mucho, digo, entiendo porque es un early para México, ¿no? Porque todavía no sale en Estados Unidos. Y están los precios muy caros, ¿no? Ustedes subían, ¿no? De que quien lo quiera, pues precio de StockX, ¿no? Y eso, y que ahorita vamos con el tema de las referencias de StockX. Pero ¿tú no sientes a veces exagerado lo que la gente, digo, ya sé que a ti no, porque a ti te conviene que paguen exagerado, pero ¿no te parece que el tema de los Jordan 1, Mid, Low,
Hay y demás, es un fenómeno que no tiene fin. O sea, nosotros creíamos que el Jordan 1 ya había pasado su mejor época y de repente este año otra vez, y hasta los Meet ya se revende, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento pare este tema? Yo siento que no. O sea, bueno, o no muy pronto, que digamos. Y te digo porque hemos vivido este trance, ese pues sí, trance de pasar a vender mucho Yeezy, porque eso es lo que al principio vendíamos mucho, 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 a vender ahorita puro casi Jordan. O sea, la gente viene y pide el Jordan, o al Dunk le dicen, el Dunk High le dicen el Jordan. Entonces, cosas de ese estilo, o sea, vienen precisamente por un modelo Jordan. O sea, ellos, hay gente que no sabe ni la diferencia del Jordan Mid con el High. O sea, ellos dicen, no, pues yo los veo igual. Ya, pues obviamente aquí la parte ya de que hemos agarrado experiencia y todo, pues ya se les explica y se les dice las diferencias, pero yo siento que no va a acabar. O sea, al menos digo, como en a corto tiempo, este fenómeno va a seguir. Y todo yo siento que fue a raíz del la serie de Michael Jordan. O sea, se vino un boom de Jordan 1 como no tienes una idea. Sí, y sí, o sea, a mí me sorprende. O sea, porque, por ejemplo, los Yeezy, ¿no? Dijimos, no, en cuanto haya muchos Yeezy de muchos colores, va a empezar a bajar. Y sucedió, ¿no? El 350 como que bajó. El tema de los Dunks, o sea, fríamente, digo, se siguen revendiendo uno que otro, pero, por ejemplo, todos estos que están saliendo de Sportswear, la gente los pide y lo que tú quieras, pero no es como el Jordan, ¿no? O sea, creo que de Dunks nos vamos a cansar, no voy a decir rápido, a lo mejor todavía este año se mantiene, pero yo no veo el fin del Jordan 1. Porque además ya cuando va a empezar a la baja, sale bueno, o un colorway muy bonito o sale una colaboración que dices, ah, ya me acordé por qué me gusta el Jordan 1, ¿no? Entonces, es un fenómeno pues que yo no me imaginaba. O sea, entiendo la silueta porque pues, es muy fácil, es atemporal, los materiales, la piel, bla, 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 y lo que tú quieras, pero sí, no, a veces no me lo explico. O sea, y lo quería escuchar también de ustedes, ¿no? Porque pues para ustedes es como... Yo siempre digo que a lo mejor ahorita los Dunks y el Jordan 1 es como el bolillo, ¿no? O sea, si lo tienen, se vende y tan, tan, ¿no? En algunos les ganarás, como en este, ¿no? Que les ganas, no sé, 5 o 6 mil pesos y en otros les ganarás 1,500, pero nunca pierdes, ¿no? Esa es como una apuesta muy, muy segura. Claro, o sea, yo por ejemplo, hay mucho en redes sociales de, no, ¿cómo revenden los mil? Como tirándole a ese mercado, ¿no? O sea, digo, si vendo 10 mil y le ganas 1,000, 2,000 pesos, pues ya es una buena cantidad de dinero que sí, a lo mejor sacaste el Strange Love y lo vas a tener ahí parado 2 meses. No le vas a sacar esos 20 mil. Entonces, ya también es parte de pensar con la cabeza fría y no dejarse llevar con las emociones de los tenis, porque sí, y es muy difícil porque, pues no dejamos de ser fanáticos de sneakers nosotros, o sea, no soy ajeno a sino pues, me encantan los tenis y mi colección ha crecido bastante en esto desde que tengo Sneaker Bros, pero tratamos que para el negocio, para hacer deals, sí tener la cabeza fría y decir, sí está muy bonito, pero no le voy a apostar a ese. Por ejemplo, ahorita del Trophy Room me arrepiento totalmente. Teníamos para apostarle a él, como, o sea, sí teníamos chance de sacar varios. Dije, no, nada, voy a sacar uno, el que me habían pedido, y ya, o sea, no, o sea, estaba muy, o sea, sí estaba, nos lo pasaban caro, y dijimos, o sea, va para abajo, pues. Sacó lo de las Blue Laces, Marcus Jordan, y fue para arriba. Entonces, por ejemplo, ahí decisiones que digo, o sea, le hubiera apostado a invertirle 3, 4, 10 parecitos y pues, ahorita estaría... Pero también entendemos el mercado mexicano, que no te van a venir a comprar 10 Jordan 1 Trophy Room. Entonces, te digo, preferimos vender 20 Jordan 1 Mid a vender pares tan caros o darle a ese como ese boom. Ahorita que tocas el tema del Trophy Room, que me parece... O sea, nosotros desde afuera, así como de lejitos, nuestra opinión es así de, pues da igual, ¿no? O sea, Marcus Jordan puede hacer lo que quiera con su stock, si lo quiere dar por sale, no sé qué. Pero, Gustavo, usted, por ejemplo, yo veo muchos revendedores en redes sociales, sobre todo Estados Unidos,
quejándose, ¿no? Así como de este güey, todo fue backdoor, bla, 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 y cómo se atreve, y ojalá le cierren la tienda. No, o sea, como mucho coraje de gente que se dedica a la reventa, que los quería para revender también, ¿no? ¿Qué opinión ustedes tienen sobre todo este fenómeno que sucedió con Marcus Jordan y el Trophy Room? Pues mira, al final del día, todas las críticas hacia los revendedores, y es algo que también quería tocar, es porque el que critica es porque lo quería tener para revender. Entonces, pues al final del día, él tenía la exclusiva, porque es la realidad, él tenía la exclusiva de ese par, solamente salía en su tienda y en Nike y en Sneaker. Entonces, él hizo negocio, tomó la oportunidad y lo... O sea, la verdad, no le veo mal, porque el cliente final, al final del día lo va a pagar. Si está en 30, 40 mil pesos, lo va a pagar, porque él quiere consumir esa parte de ese par exclusivo. Entonces, mentira que el cliente final se va a parar, o se va a ir a formar, o se va a ir... Porque la verdad, ya ahorita buscan eso, o sea, buscan la comodidad, buscan... Prefiero pagar 5 mil pesos porque lo tengo, a irme a parar a las 7 de la mañana a formar, por ejemplo, aquí en México, con cualquier par. Entonces, pues, yo la verdad no lo veo tan mal. ¿Por qué? Porque si viene a mí o me hubieran dicho, ¿sabes qué? Te doy backdoor y toma 100 trophy rooms en $1,000, los tomo, o sea, los agarro. Pero no por no tener ese acercamiento, no por no tener esa posibilidad, le voy a tirar a algo por nada más por querer, por haberlo querido, ¿no? O sea, pues él tuvo la oportunidad de hacer su negocio, lo reventó con el rumor y todo lo que él creó alrededor de ese par, porque he leído que no es, o sea, sí es un par guau, o sea, sí es un par bonito, pero en detalles no llega a ser como un Jordan Dior, o no llega a ser un par del valor que ahorita está en el mercado. Entonces, sí, yo la verdad no tengo ningún problema con los backdoors también en México y eso. No los critico, o sea, al final del día, como dices tú, es parte del juego, y es parte de el que está en el control o en el poder, tiene el sartén bajo por el mango. Entonces, pues él tiene el control, y si la tienda X quiere sacar todo su backdoor, pues lo va a hacer, o sea, y va a ganar dinero, y al final... Pues esto es negocio, y esto es sí, aprovechar mercado y todo. Suena frío y suena... Me van a llover ahorita críticas de no, sí, de seguro Sneaker Bros tiene backdoor y cosas así. Pero pues no voy a criticar algo que no tengo, pues solo por no tenerlo. Claro. Y el día de mañana llega alguien y me diga, oye, te ofrezco backdoor y yo lo acepte, pues me voy a tragar mis palabras. No, además, pues es como nosotros, cada vez que decimos no, que sí, que Friends and Family, que el backdoor, y sí, que las tiendas no le vendan a los revendedores, sí, que las tiendas tengan su lista de clientes y ellos se los den y ya se quiten problemas, también, ¿no? Es así como de, ay, pues sí, tú porque eres Friends and Family, ah, sí, porque a ti te los guardan, pues sí, pero no en todas, ¿no? Y no claro, todos los pares, entonces, pues algunas me va a tocar perder y me voy a tener que tragar también mi opinión, ¿no? O sea... Pero es que también sucede mucho que, por ejemplo, en los backdoor, ¿no? Por ejemplo, en este Trophy Room, a lo mejor a él le compran cosas que él no vende, ¿no? La gente no va a comprarle, si llega el revendedor, le compra, dime qué tienes, ¿no? Pues tengo todo esto que ya lleva 6 meses y no se ha vendido, échamelo, ¿no? Y se lleva una cantidad fuerte, entonces, ¿cómo le va a negar él el backdoor a ese revendedor? Claro. O sea, por puro corresponder, ¿no? No. Y alguien decía que, por ejemplo, dicen, el 99% de los que están quejando del Trophy Room no saben ni siquiera dónde está la tienda. Tienen un punto, o sea, la verdad es claro, que... Si yo me pongo a preguntarles a la mayoría de las personas que se quejan, ¿no? Por ejemplo, de estas dinámicas, ¿no? Siempre que hay con las tiendas, ¿no? Con Soul, con Lost. Oye, ¿y has ido a la tienda? No, porque nunca me quieren vender, pinche revendedores. O sea, ni siquiera se han dado la oportunidad de ir a una tienda, ¿no? Entonces... Es un tema que, digo, nosotros también eternamente hemos como tratado de defender, ¿no? Esta postura de que, pues, las tiendas corren mucho riesgo, ¿no? O sea, no son, y digo, tú lo sabes, pero al menos tú tienes la oportunidad como de decidir qué vender y qué no. Pero estas tiendas, estos retailers en las que se te tienen que tragar millones de pesos de inventario de pares que ya todo mundo sabemos que no se van a vender, pero que se los tienen que tragar porque la marca les dijo,
pues me, o sea, es bueno y malo, ¿no? Porque también uno dice, bueno, pero de repente le llegan Off-Whites. Pues sí, pero de eso no va a vivir la tienda, uno. Y dos, no le gana lo que le gana Sneaker Bros, ¿no? O sea, ellos lo venden a retail y se ganan, no sé, 1,500 pesos. No, no es como Sneaker Bros que de uno se sacan ahí todo, ¿no? Bueno, Pero, fue. pero lo que voy es, pues sí, o sea, al final tenemos que también entender cuál es el papel de los retailers. Y yo creo que lo que hizo Marcus Jordan, digo, no voy a decir que estuvo bien o mal, porque creo que no puedo dar un juicio de valor, pero pues al final es su tienda y lo que él haga, pues, no nos tiene por qué afectar, ¿no? Pero me da mucha risa porque ese, imagínate, si eso mismo hubiera pasado con una tienda en México, no, hombre, todos se lo hubieran reventado. Afortunadamente, cuando pasa en Estados Unidos y cuando el par no llega, como que pues nadie lo pela, ¿no? Como que es, ay, pues sí, qué mala onda para los gringos, pero hasta ahí. Pero cuando pasa en México, puta, casi casi vamos a quemar la tienda, vamos a madrear. ¿Qué pasó, papu? Pero es que también, o sea, si alguien tiene que regañarlo, sería Nike. Claro. No, directamente decirle, ¿sabes qué? Eso no lo vuelvas a hacer. Sí. Y castigarlo, lo que quiera, pero uno no sabe lo que hay detrás de ese backdoor, por ejemplo, ¿no? Como lo que acabo de decir, que hay gente que a lo mejor se llevó 100 pares de Air Force One, ¿no? Y por eso dice, bueno, pues es que los Air Force One ya no se venden, entonces llévatelos y ya veremos después. Y ya ya llegó el después donde salió beneficiado, ¿no? Sí, claro. Y eso que comentas, perdón. No, perdón, dale, creo que te interrumpí. Acabas de tocar, o sea, como que tocaste el punto. Los Air Force, por ejemplo, los blancos, nadie se los lleva y, por ejemplo, lo que dijiste es muy cierto, o sea, hay revendedores o hay tiendas o hay personas que va y como dices tú, en el retailer, a ver cuál, qué no tienes, qué no se te vende, échamelo. Y lo hizo, por ejemplo, en sus redes sociales hace meses, salió Drácula. Salió con un camión lleno de Air Force One blancos, de los blanquitos. ¿Quién sabe? Pues a lo mejor puede ser ahorita ya Marcus. Ahí se sale ya de quién se los compró. Pero digo, ¿a qué tienda retailer fue y se comió todos los Air Force que eran... Otra una cantidad, llenó todo un cuarto, y dices, eso no lo hace cualquiera o cualquier revendedor, por el cual, que estás reclamando ahorita que te dieron backdoor de X par, que sí tiene mucha reventa, pero pues, se tuvo que comer todos los Air Force blancos. Es un tema que también luego hemos platicado nosotros, ¿no, Román? Que hay revendedores que se quejan, pero son revendedores que quieren uno, dos o tres pares, ¿no? Pero que si la tienda les dijera, ok, güey, págame 50 pares aquí ahorita y te los llevas, no tienen el capital para pagarlos tampoco. Claro. Claro. Sí, no. Incluso como clientes, o sea, olvídate ya de los revendedores, ¿no? Lo que hemos dicho aquí. Ah, y es que yo quiero que me aparten el Lost. Ok, pues ve y compra, ¿no? Porque los top buyers, pues son. Ay, no, pero pues es que los que yo quiero no me venden. Pues mi chavo, a veces hay que tragarse unas cosas para poder tener acceso a otras. O sea, así funciona. Exacto. Esto. ¿No? O sea, porque nos ha pasado, ¿no? Y digo, y cada tienda tiene sus políticas, ¿no? Puse a lo mejor malamente un ejemplo como Lost, pero pues seguramente pasa, no sé si pasa en cualquier tienda, pero hay tiendas que también tienen como esta política de, o sea, no me importa que te lleves toda la tienda, o sea, no te voy a guardar, no te conozco, no hay una confianza contigo, ¿no? Como que tienen muy, muy claro más de friends and family, ¿no? No tanto de top buyers. Entonces, hay de todo, y por eso es que siempre decimos que pues, las tiendas tienen libertad de hacer lo que se les venga en gana, ¿no? Siempre y cuando, pues como dice Papu, ¿no? O sea, pues mientras jueguen dentro de las reglas que pone las marcas, yo no veo ningún conflicto. Que el tema con Marcus Jordan, y perdón que me regrese, era justo eso, que hubo marcas, hubo otras tiendas saliendo a decir, oye, espérate, ¿no? O sea, aquí hubo un backdoor sale y no le estás haciendo nada porque es el hijo del patrón, pero yo el día que hice tal dinámica o que hice tal cosa o que hice tal Friends and Family, me veniste a regañar, ¿no? Incluso hay tiendas que según tú, malas prácticas, la cerraste. Y aquí que estamos viendo un backdoor descarado y tú me vienes a decir que no le vas a hacer nada porque pues, es el hijo de Don Michael, pues también, ¿no? No jodas. Pero bueno, eso también pasa en todos lados, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, cuando, no sé, el hijo del dueño de Luis, por ejemplo, ahí en Seoul, ¿no? O sea, si a mí me dicen, oye, es que el hermano, ¿no? El hermano de Luis tiene todos los pares que sacan en Seoul.
pues yo si tuviera tienda haría exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Pero pues hay gente que, mira, se enoja por cualquier cosa, ya, mira, se perde el tiempo en eso, ¿no? Claro, ni modo que vaya a pagar reventa teniendo, ¿cómo se llama? Tienda retailer, o sea, pues obviamente pues tiene todos. Claro. Y en todas las tiendas se entiende esa parte de que hay clientes que compran lo que no todo mundo compra. Entonces, claro. Sí, obviamente van a sacar el Jordan 1 Off-White, pues obviamente van a querer 10,000 personas el par, pero esas 10,000 personas pues no te compran, te van a comprar hasta que saques otra cosa, güey. Entonces, pues es bien sabido pues, que pues, todas las tiendas tienen sus friends and family, y te digo, yo revuelvo al tiempo cuando yo empecé a coleccionar muy fuertemente las playeras. Yo era un tipo friends and family cuando estaba estudiando en Coatzacoalcos, en una tienda, en una Martí. O sea, yo, para playera que llegaba, me avisaban, güey, llegó estas playeras, güey, ¿cuál quieres? No, pues apártame las XL, o ya saben, mi talla. Oye, te aparté esta y esta, ¿cuál quieres? Pues me llevo todas, güey. ¿Por qué? Porque pues ya llevaba yo tiempo comprando todo lo que, o sea, todas las playeras que llegaban, o algo, o sea, yo quería algún par o alguna playera, pues ellos en sus sistemas, si la tenía otro martillo, la tenía en México, lo que sea, me lo traían. Entonces ya te vuelves como un cliente, como un amigo para la tienda. Y hubo incluso hasta torneos de fútbol 7 que me invitaban como si yo trabajara ahí, o sea, yo jugaba con ellos, o sea, con los vendedores, con el gerente y todo. Pero porque te vuelves amigo de la tienda, te vuelves cliente, pues quieres unas calcetas, pues vas a Martí, por ejemplo, iba yo a Martí, quiero unas espinilleras, o sea, no nada más voy por la playera de la América que acaba de salir y nada más la quiero, o sea, pues obviamente me la apartaban a mí, porque llegaba, yo era como que compraba un poquillo más. Entonces, pues lo trasladas a los tenis y debe ser exactamente igual. Ah, pues que te llevabas la de las águilas y aparte la de los tiburones rojos, ¿no? O sea, claro. Sí. No, pero ya volviendo un poquito más aquí al tema de nuestro invitado, yo estoy seguro que si a ti Invictus te dice, güey, te voy a vender 6 pares del Jordan 1 UNC, pero llévate todos esos React que están ahí, los compras sin pensarlo. Claro, por supuesto. Sí. Así que ya saben, háblenme. Pues sí. Gente de Invictus, si nos está viendo. Si nos están viendo. Pues tienen sí, algo atorado, es. Acompañado de esto, venga. Unas por otras, sí, dice, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, que por ejemplo es lo que hacen algunas tiendas, ¿no? Que dicen, ok, está bien, ¿quieres este par? Entonces a lo mejor me tienes que comprar X otra cosa adicional, ¿no? O sea, no solo te lleves eso. Y a mí me parece que es una regla, o sea, mientras sea clara, claro, claro. No, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, antes de ir al cierre, no sé si Bretón o Papu tengan alguna otra pregunta para nuestro invitado. No pregunta, sino más bien como reflexión que me queda claro, regresando un poquito al principio del programa y como decía, para ir cerrando, que los earlys, más que ser un lujo, son una inversión y son una estrategia de publicidad al final del día, ¿no? No, o sea, así que digas, hoy me hice millonario de vender earlys, pues no, entonces creo que acá mis Sneaker Bros son maestros de la mercadotecnia gracias a los earlys. Y en general, como dices, ¿no? Siempre uno tiene una perspectiva antes y después de hablar con los implicados en temas como los que ya mencionamos durante todo este programa. Entonces, pues nada, es bien importante siempre el escuchar las dos versiones, ¿no? Y esto que decimos siempre, ¿no? La gente va a hablar sin saber y eso pasa en todos los ámbitos. Entonces, bueno, es importante que las voces estén en este espacio cuando los invitamos. Así que, ok, qué bueno que estuviste por acá. Pero bueno, todavía no me despido. No sé si el Papu quiere arreglar algo más. Pues nada, o sea, lo que ya saben, aquí está un buen ejemplo de que si quieren comenzar su negocio, tienen que invertirle. O sea, aquí no es de no me voy a ver clasista, pero para iniciar un negocio no es de pobres. Hay que, además de ser constante, tener el dinero para poder llegar a un cierto nivel, ¿no? Y que te conozca la gente. Y aguantar un poco también los malos ratos, porque si no nada más es invertir y porque pues, conozco de gente que la ha invertido y no, o sea, nada más no despega por miedo a las críticas y lo digo personalmente, o sea, sí se meten hasta contigo, o sea,
cosas físicas, con, o sea, sí fue un momento como fuerte para nosotros, y más para mí, por ejemplo, que no estaba yo como acostumbrado a las críticas en redes sociales. Mi hermano, tal bien, él estaba ya más en el tema del fútbol, ya estaba como medio con callo en la sub-17, sub-20, toda la grilla y todo lo que se maneja, pero pues yo no estaba nada acostumbrado a esto. Entonces, sí, por ejemplo, para mí, lo personal, sí fue un momento como muy fuerte, y sí estuve a punto de decir, ¿sabes qué? O sea, yo ya no sigo con el negocio porque ni veo el dinero ahorita, en este momento no veo ganancia, y lo único que estoy recibiendo son críticas, pues hasta a veces insultos. Antes sí me ofendía, y ahorita uso hasta mis stickers que me sacan, los uso de mi WhatsApp y todo. Sí, es okay. Que eso es un tema muy importante, o sea, porque no solo pasa con la venta, ¿no? Pasa en todo, ¿no? Incluso como medios, también cuando la gente empieza a hacer su blog y empieza a hacer su canal de YouTube y demás, una de las primeras cosas que cuando se llegan a acercar con nosotros es, aguanta eso, ¿no? O sea, tienes que aguantar la crítica, ser constante, pues no esperes que mañana las marcas van a llegar y te van a decir, ¿quieres hacer contenido con nosotros? O sea, eso no va a pasar. Tienes que aguantar, y las críticas son parte de ese aguante, ¿no? O sea, para nosotros nos pueden decir, ¡ay, siempre son bien aburridos! ¡Ay, qué huevos los de los TED! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, es que ustedes hacen como que saben mucho! Y demás. Tienes que estar acostumbrado a eso, y una forma de canalizarlo de alguna manera, pues es riéndote, ¿no? Ya, o sea, no como burla hacia quien lo hace, simplemente como un tema de, pues ya, o sea, a lo mejor me van a insultar o me van a hacer un meme que sí me va a hacer reír, ni modo, así, ¿no? Porque cuando hacen memes buenos, se acepta, ¿no? Es cuando que son sí, así como de medio pelo. O sea, el problema es eso, que se estaban metiendo en algo que no tenía que ver con tenis. Con la tienda, ajá. O sea, ahí yo veo el problema, pero si hacen un meme y ponen el Sakai que mencioné en las de las fotos, ¿no? Y ponen, la casa de la miel, no box, y mucha risa, jajaja, ja, ja, ¿no? Pero ya meterse con la persona, siendo que tú ni siquiera estabas dando como que tu cara, ¿no? Y diciendo, no, ¿saben qué? Pasa esto y esto y esto. No, yo nada más vendo. Y ya meterse contigo, eso es lo que yo veo mal. Por ahí lo mencionamos. Sí, claro. Perdón, no, más rápido, lo mencionamos hace algunos programas, es tener la piel gruesecita, ¿no? Así es, sí, la verdad, totalmente. Yo ahorita, si puedo regresar al tiempo, es decirme yo eso a mí mismo, es aguanta, porque pues, sí está, y se viene peor, porque eso lo, o sea, cuando ya quería tirar la toalla era al principio, o sea, ni siquiera te estoy hablando que era cuando estuvo más fuerte, o sea, se vino peor, pero pues ya, como dice Román, o sea, lo empecé a tomar de otra manera, de hecho, hasta por eso hicimos lo de la Casa de la Miel. Agarramos el No Box y lo empezamos a utilizar. Y tenemos stickers. O sea, lo trato de lo agarrar. Y entonces el hater o el que te está criticando, decir, güey, o sea, ¿ya qué más le invento? O sea, ya le inventé de todo. Y este güey lo agarra para vender más, cabrón. O sea, y entonces ya se callan. O sea, ya se quedan. Y ya fue donde empezó como que a bajar. Porque sí, literal. Me empecé a decir No Box, empecé a sacar mi sticker de No Box. Por ahí está en la congeladora, queríamos sacar unas playeras como con cajitas por el tema de los No Box, pero no se ha logrado ahí. Y más temas, entonces pues ya. También dan buenas ideas también los haters. O sea, ya por ahí lo tienes que dejar y ya aprovechar. Sí, no, bueno. Es algo muy chistoso todo lo que pasa en redes sociales. Pero bueno, muchas gracias. La verdad, ha sido un placer tenerte en este programa. Toda esta gente que está pagando por el curso de reventa sus 3,000 pesos, mire, aquí ya nos aventamos en poco más de una hora un curso intensivo, ¿no? De cómo es realmente el negocio en la vida real y cómo es un negocio. Además, pues no alguien de que inició a lo mejor sin las bases, pero que pues ya nos demostró que las bases que tenía eran más de marketing y más de cómo hacer un negocio realmente y no tanto de tenis, que eso ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, lo platicábamos, el ejemplo de StockX, que por cierto, no se me olvidó preguntarte algo de StockX, pero por ejemplo, StockX así comienza, ¿no? O sea, Josh Luber
hacía estadística de tenis, por así decirlo, hasta que no se juntó con Dan Gilbert y dijo, oiga, ¿por qué no hacemos una plataforma donde ganemos dinero? Y Dan Gilbert, que pues es millonario, un putrimillonario de muchos negocios, pues como que le dio, ¿no? Esa oportunidad y, o sea, no solo el capital, sino toda la infraestructura y toda la parte conceptual para que su negocio funcionase, ¿no? No que no solo se quedara pues como un data analytics, ¿no? Sino que fuese realmente un negocio en forma. Y nada más regresando tantito, pregunta para lo de StockX. Ustedes cuando van a poner un precio de los pares y demás, ¿sí toman como referencia StockX? O sea, sí, porque mucha gente dice, es que son economías diferentes. Y lo que nosotros siempre decimos, pues tú dirás lo que quieras, pero al final el vendedor tiene la opción de mandarlo a StockX, ¿no? Y Claro. decir, ah, pues ¿por qué te lo voy a vender a ti en 4,000? Con StockX me gano 4,500, por decir algo, ¿no? Para ustedes es como la referencia, o sea, sí tasan muchos de sus precios basados en StockX. La verdad sí, o sea, y creo que Okay. la mayoría de los revendedores lo tasan ahí y algo que hemos visto y que no muchos se dan cuenta, en Estados Unidos les vale StockX, o sea, porque yo sí he llegado a cotizar algún precio con amigos que ya hemos hecho. Y me han cotizado $500 arriba de StockX y digo, güey, pues está en StockX un tanto, pídelo ahí, güey. Y ya dices, tienes razón, o sea, sí, en Estados Unidos tasan con StockX, pero también les vale un poquito y tienen sus propios precios. Y nosotros en lo personal sí tratamos de tasarlo en StockX, pero con todo y lo que si tú lo compraras en StockX. Porque eso mucha gente no lo sabe o no lo ve, porque ve cuesta $200 por 20 pesos, no, ese par cuesta 4,000, tráelo en 4,000. Te invito a que lo traigas y que te cueste 4,000. A principios de año se cambiaron a DHL y estaban cobrando la no tototota, o sea, sacando números, DHL te estaba cobrando casi el 30-35% de impuestos. Obviamente con el impuesto era el 16, pero pues te Sí, lo cobraban que te que cobraban. manejo de cuenta y no sé qué cosa, entonces ya se disparaba eso horriblemente. Entonces, eso es algo que la gente no sabe y tenemos que lidiar con eso, que tratan de usar a veces StockX a su favor, porque también hay veces que yo consigo el par barato y digo, el StockX está en 10 mil pesos, yo lo conseguí en 4, pues tengo un margen bastante para poderme todavía bajar un poquito de StockX. O a veces no sé tan manchado, o también algo que también la gente no sabe y que piensa que todos los revendedores conseguimos todo a retail. O sea, que no, el par que está en X tienda, todo lo consiguen a retail y eso es totalmente falso. O sea, Ojalá. ojalá que todo mi stock que tengo acá atrás lo haya conseguido a retail. Obviamente, sí hay muchos que sí se pueden conseguir a retail, pero pues ya las cantidades que se manejan. O que tratamos de manejar para los clientes que tener pues, varias tallas, todo, pues es imposible agarrar una corrida a retail, o sea, es imposible. ¿Qué porcentaje de los pares que tienes ahí son de retail? O sea, que lo sacaste de retail. ¿Y qué otro porcentaje es de los tibios? Esos chavitos que, ya, dame $300, pero ya sácame del problema. De los, como le llamamos, el tibiot, el bot tibio. Yo de retail, yo creo que ando en un 5%, o sea, ando muy bajo, o sea, la Wow. verdad. Y de lo demás, sí trato, o sea, obviamente trato de bajarlo, o sea, comprarlo más pegado que se pueda a retail, si se puede. Pero, por ejemplo, ahorita un ejemplo del UNC, ni uno agarré a retail, ni uno, o sea, todos lo agarré, pero pues ya también a la clientela que tenemos, pues yo prefiero tener varias tallas y de esas comprar 5, 6, 7 pares, sí a reventa, pero pues con todo lo que le voy a sacar, pues prefiero tener eso que a solamente sacar uno a retail y de 3,600 que salió, pues reventarlo en los 10 mil pesos que luego lo andan reventando, 11 mil, pues sí tienes una ganancia de 7, 8 mil pesos. Pero yo prefiero acaparar más, pagarle a los chavillos, a amigos que ya se han hecho, que pues, llegan y me ofrecen pares, y como se comentaba hace rato, pues, te comes pares que a lo mejor dices, pues aquí lo voy a tener, pero pues, un plus es que tengo este chavito, que ahorita lo estoy ayudando en sacar ese problema, ese par, porque pues, ya la mamá quiere que pague la tarjeta de crédito,
Y pero a lo mejor cuando viene un par bueno, pues me lo va a pasar a buen precio. Entonces, sí te digo, como un 5% a retail y todos los demás los traemos como a reventa. Ok. Oh, bueno, también para que la gente sepa Que no, que no, lo aquí que lo que no. los revendedores no nadan en dinero. Claro. Exacto. Lo que los revendedores callan, ¿no? Lo que callamos los revendedores. Así Ahora es. sí, ya. Tenía que tocar el tema de StockX, pero me había pasado, pero me parece que es un tema muy interesante, sobre todo porque pues, es como mucha gente está tasando los pares cuando le conviene, como bien comentas. Cuando te conviene es StockX, cuando no te conviene es, no, pues es que así va a estar y va a subir de precio y mira que no sé qué, ¿no? Ya viene toda la labia. Pero bueno, muchas gracias por haber estado, por haber aceptado la invitación. Este programa ya lo queríamos hacer desde hace tiempo, ya lo veníamos platicando, pero por alguna otra razón, que si el invitado, que si salía esto, que si la marca, que si no sé qué, no habíamos podido hacerlo, pero nos da mucho gusto, sobre todo, ver el punto de vista de alguien que se dedica a la reventa. Para nosotros es bien fácil platicarlo, ¿no? Ahora sí que desde nuestra sillita comentarlo es muy sencillo, pero pues ya cuando se vive de verdad este negocio, es otro mundo, ¿no? O sea, yo a lo mejor lo vi muy a sus inicios, sobre todo cuando fue el primer Fiverr, por ejemplo, que estuve ahí con el niño y con Toño en una mesa, pues te das cuenta, ¿no? De cómo los clientes a veces son pues, medio pesados, ¿no? Así de que, ay, mira, es que aquí se le ve no sé qué, ay, no, ya siempre no me lo llevo, ¿no? O, ay, sí, bueno, déjamelo, ahorita regreso, ¿no? Y ahorita te digo, ¿no? Y ya nunca regresan. O sea, ese tipo de cositas, hasta el tema de estos chavitos, ¿no? De que, oye, tengo aquí tres pares súper atorados y solo te interesa uno, pero con tal de tener ese que realmente lo puedes sacar, pues terminas llevándote los otros dos, ¿no? O sea, todo ese tipo de temas creo que son muy buenos. Y mira, como estaba de moda lo de la universidad del hype, pues de una vez aprovechamos para tener a un egresado de la universidad del hype y que nos cuente realmente ya su experiencia. Ya pasó hasta prácticas profesionales. Ya está emprendiendo. Bretón, Papu, ¿algo más que quieran agregar? Nada, y yo, bueno, cierra tú, Pop. Pues nada, muchas gracias a nuestro invitado. Nos faltó su hermano, pero esperemos en un futuro tenerlo. Recuerden seguirnos en TikTok, ¿no? Recuerden seguirnos ahí porque estamos subiendo reels de fragmentos del podcast y de pares que vamos comprando. Etiquetarnos y mencionarnos en Instagram en sus fotos como hashtag los de los tenis o arroba los de los tenis para que el fin de semana estén en las cinco mejores de los tenis. Y parece que puede ser que les tengamos nuevo contenido. Todavía estamos viendo. Y muchas gracias a todos por vernos y hasta la siguiente semana. Oye, Papu, mándale Dígame. desde TikTok a Sneaker Bros un mensaje. Así de, oye, mira, nosotros tenemos tantos seguidores, Sí, nos eso gustan voy a los hacer. tenis. Eso voy a hacer. ¿Podemos colaborar, Bretón? Una colaboración. Nada, agradecerle a nuestro invitado. La verdad es que siempre, como dice Román, ya teníamos ganas de tener aquí a alguien con quien pudiéramos tocar este tema de la reventa, porque no es, ahora sí que la reventa no es como la pinta, ¿no? Y creo que es importante que alguien que ya lleva un ratito en esto, que ya se ha consolidado, que ya ha pasado los tragos amargos y que también ya tiene un nombre ahí puesto, nos venga a dar su opinión y particularmente contigo, el conocerte más a un nivel personal, ¿no? Porque muchas veces es lo que vemos en redes sociales, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se implica, lo que se rumora, pero conocerte a un nivel personal creo que sí cambia muchas veces la perspectiva personal y creo que de mucha gente que nos va a escuchar. Entonces, agradecerte tu tiempo, agradecerte que estés aquí. Y también agradecerte la buena vibra que siempre nos tiras, ¿no? Porque estamos conscientes de eso, que ustedes siempre han estado ahí apoyándonos. Entonces, agradecerte también eso a ti y a tu hermano. Y pues nada, que la gente se dé cuenta que la reventa tiene sus pros y sus contras, no todo es bonito, pero que sí se puede. Y tú eres el claro ejemplo de que no hay que nacer sabiendo, no hay que ser un erudito de los tenis, simplemente es algo que te apasione y que tengas constancia, creo yo. Y también, yo lo he mencionado mucho, el que le tengas respeto al tema, ¿no? Porque la reventa no es esto que vas y agarras un par y lo quieres revender en 30 mil pesos y ya con eso, ¿no? O sea, es un negocio que se le tiene que dar seriedad y creo que ustedes lo han hecho de una manera muy importante. Y también el tema de mercadotecnia, que ustedes también le han dado un tema
hay una imagen importante a este juego de la reventa, y no es nada más el subir una foto de un par, ¿no? Es el darle esta imagen que ustedes tienen, las playeras, como dices, el darle la vuelta a lo malo para hacerlo algo positivo, los stickers, los influencers, el kit, la vacuna del hype, o sea, todo esto que ustedes tienen alrededor de su marca, creo que es algo que suma muchísimo y que le da este valor que creo que tiene que tener la reventa, ¿no? Que no tiene que ser mal vista, que creo que tiene este lado profesional que yo siempre lo he dicho que creo que ustedes le dan. Entonces, pues nada, agradecerte tu aporte el día de hoy. Por acá te esperamos siempre. A la gente, agradecerle por ver este programa. Muchas gracias a quienes nos siguen dejando sus comentarios, siempre los leemos. Por ahí ya, como dice el Papu, estamos buscando otra opción para tener esa interacción con ustedes y darle un poquito más de, no de importancia porque se la damos, pero que ustedes sepan darles retroalimentación de todos esos comentarios que ustedes nos dejan. Entonces, estén atentos porque, o sea, el chiste es abarcar todas las plataformas todo, sociales que podamos, que ¿no, Papu? Estás atentos porque por ahí vamos a estar dándoles más contenido. Ya el Mi Par con Historia nos hemos atrasado un poquito, pero no crean que no hemos visto a quienes nos han mandado sus historias, ya las tenemos ahí listas para publicarlas. Y nada, atentos, se viene el mes del Air Max, se vienen buenos lanzamientos. A mí me pueden seguir en @breton27 y pues nada, por acá nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Señores Sneaker Bros, todos comerciales y demás, no cobramos, así que écheselos. No, pues antes que nada, antes de todos los comerciales, de todo lo que voy a aventar, no es cierto. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un orgullo estar acá, por todo lo que significan ustedes, el podcast, todo lo que ustedes representan en toda esta escena del Sneaker Game. Y nada, o sea, agradecer totalmente sus palabras. Son pues esa parte dulce, esa parte como de satisfacción escuchar de gente como ustedes que ya nos ven de esa manera. Eso es totalmente satisfactorio para nosotros. Y muchas gracias por la invitación. Y pues ya saben, seguirnos por Instagram en @sneakerbros, SNKR, bros MX, porque ya hay hasta varios Insta piratas. Ese es el oficial. Pues muchas gracias a Bretón, a Papu, por sus palabras, por todo lo que platicamos hoy y todos sus comentarios. La verdad, se los digo de corazón, muchísimas gracias. Y pues nada, acá tienen su casa. Cuando gusten hacer un programa desde acá, lo que quieran, es su casa, bros. Gracias. Ahora que vayamos a Puebla por el kilo de camotes que quiere el Papu, ahí vamos. Hasta dos. Antes de que te despidas, Román, ¿es la única cuenta que tienen ustedes? Sí, de Instagram es la única que tenemos, @sneakerbrosmx. Tratamos de sacar en un principio consignment y VIP, que sí son de nosotros, pero ya no las ocupamos. Okay. En Facebook sí tenemos, pero la verdad no lo ocupo, o sea, de ahí no subo nada. TikTok sí lo tengo, es igual @sneakerbrosmx. Ahí de vez en cuando le quiero tirar a los TikTokers. Queremos sacar algún canal de YouTube, pero ya eso lleva mucho tiempo, la verdad ya no se nos da mucho, pero tenemos eso en mente. Pero el único canal es acá en Instagram y la página www.sneakerbros.mx. No se pierdan sneakereando. Ah, sí, los viernes, ya es lo que empiezo, ya. Ya veo que sí jala las tertulias sniqueras, pues hay que darle un poco. Hay que darle un poco de punch esto. No, la verdad es que ya si no hago eso me vuelvo loco en mi casa. Ya todo esto de la pandemia, no hablar con gente nada más por Instagram o por puro mensaje ya me tiene loco. De hecho tenía yo que era como 4 meses sin ver a mi hermano. Apenas vino la semana pasada y pues tiene poquito, tenía 4 meses que no lo veía y pues ya por eso dijimos, vamos a aventarnos cada semana un live con invitados y están invitados los tres. Gracias. Hay que echarnos un capítulo, uno gracias, cada quien, y ya para ahí echar la plática con veneno. Ya sabes, o sea, que cuando gustes. Sí, ya sabes que no pasa nada. Y bueno, yo igual sumarme al agradecimiento. La verdad es que
o sea, es un placer, ¿no? Siempre platicar con gente que ve otras aristas del juego, ¿no? Muy diferentes a lo que nosotros vemos y que obviamente aportan para el contenido de este programa y que aportan al consumidor. Realmente la gente que nos ve, espero que hayan aprendido un poquito, al menos de cómo es el negocio de la reventa. Digo, parece broma, ¿no? Pero pues si está, hay gente que está pagando por un curso, pues mire, hay veces en que simplemente acercarse con las personas correctas les pueden traer, creo que, mucho más experiencias y muchos mejores datos, ¿no? A mí síganme en @edgarroman12, como dice Bretón, estamos con lo del Mi Par con Historia, pero sobre todo ahorita que viene lo del Air Max Day, queremos apuntar para ese lado. Yo creo que las primeras historias que vamos a subir nosotros son acerca de nuestros Air Max favoritos y pues no sé qué vaya a suceder en cuanto a si vaya a ser una celebración online o vaya a haber algo por parte de Nike México. Si nos llegamos a enterar, pues les avisamos de inmediato. Pero si no hay nada, nosotros vamos a hacer nuestro festejo. Porque además coincide con el aniversario de este programa. Entonces, algo vamos a inventar. Por favor, si alguien tiene contacto con la cotorriza, ahí, avísenos. Porque el YSL ya nos quedó mal. El YSL dijo, yo los contacto ya. Ya le tuve que decir ahí a varias personas, pero estamos en ese intento para tenerlos aquí, a ver si para el aniversario lo logramos. Y si no, yo creo que juntamos a Deportología para el aniversario. Vamos a ver, esa se escucha un poco más probable. Pero bueno, a ver qué inventamos y agradecer nuevamente a Sneaker Bros, agradecer a Bretón, a Papu y a todos ustedes que nos escuchan y que nos ven. Gracias por todos sus comentarios, qué bueno que les esté gustando lo que estamos haciendo. Y esperemos algún día regresar al estudio y continuar con nuestras vidas. ¿Algo comercial más? Comercial de No Hype. ¡Ah, sí, cierto! ¡No Hype! Ya, regresa No Hype a YouTube. Bueno, no regresa, más bien se debuta en YouTube. Yo creo que ya esta semana. Entonces, ahí miéntenme la madre, como siempre. No se preocupen. Pero regálenle un comentario a esos niños pobres de Listo. Y ya. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue los de los Tenis Podcast. Adiós.